Estamos en vivo, uh -oh. un charagua a todos los que están llegando. Recap oficial del 2023, está por comenzar. Vayan Levanten preparando sus muñas Saquen toda la vuelta que, la que vamos a hablarle de todo vamos Dios te bendiga Raulito Como has o crecido sea, ha nene Estabas por ¿Ah? la calle Que estabas loco Que te suene Malcriado ¿Eh? que estás puesto Cuando naciste hey. de este pene Recuerda mamón Que tienes mi leche En tu ADN y se tengo. Sí, Por eso no me conoces Te equivocaste Y le faltaste Respeto a los de Ponce ¿Ah? La ignorancia ciega mm. y atrevida Y si estás con vida porque te la di Y estás llamando mucho Al 911 por eso has cogido regaño Vas ¿Ah? a poner la misma gente tuya hace el par de años Vamos a aguantarlo ahí, ya Vamos a aguantarlo ahí, vamos a aguantarlo ahí Ahora sí, estamos live Estamos en vivo Bienvenido al indirecto Maduro de Género Urbano No se hagan los locos que las cosas no han cambiado Lo único que va a cambiar es la hora y el año Pero seguimos trayéndote un breakdown aquí en el canal un charao a todos los que están llegando ya por ahí. Vayan preparando su moña. Lo primero que tienen que hacer es darme ese último like del año. Activarte con ese. Es más, si no me habías dado, si eres de los que ha visto el programa varias veces y nunca te habías motivado a regalarme un like, creo que hoy es el día. Creo que deberías de regalarme el último like del año. So, si está entrando por ahí ahora mismo, ve regalándonos el like. Vamos a activar una moña y vamos a hablar de todo lo que ha sido este 2023. Lo bueno, lo malo, los fiches, Vamos a hablar de todo. Quería reportarme con ustedes, hacer este like. Porque, como siempre, Corillo. Me disfruto más hacer el contenido. De repente iba a hacer un videíto... hablando de esto mismo, de las tiraderas, del recap del año. Pero como siempre digo, me disfruto más hacer el contenido en vivo con mi combo a la campanas o un charado a cada uno de ustedes que están llegando por ahí. Después que hayan más de 5 con eso, yo estoy contento. Ya somos por lo menos ya 200 personas activas por YouTube. Tenemos otras 50 personas reportadas por el Twitch. So ya con eso es suficiente para yo sentirme contento y estar con el combo activo. Dice Jason ahí: feliz año y próspero año nuevo. Hey, felicidades para ustedes también. Espero que lo vayan a disfrutar. Si vas a beber, no maneje. Si estás en tu automóvil, pasa la llave. Si estás muy. Si vas a beber. Y en algún punto de la noche te sientes muy ebrio. No te creas que tú eres el duro para guiar, bebito, de verdad. Yo sé que quizás tú te crees de que no bebo yo, yo guío. Yo guío bojacho, Yo no estoy tan bochacho. Yo voy a llegar a casa. No, 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 bebito, de verdad no. No vas a estar tan duro para guiar. Mejor evítate el dolor de cabeza. evítale el dolor de cabeza a tu familia. Y simplemente si hoy vas a tomar. Y al final de la noche, eres de los que tienes que manejar. Mira, bebito, deja el cajón parqueado ahí. Sácate la aplicación de Uber y pídete un Uber. Si estás en un país donde no hay Uber, pues, bebo, te estoy seguro que tiene que ver algún tipo de taxi que tú puedas coger. Al eso, bebito, no te dañes la noche. No le dañes la noche a tus familiares. Si vas a, a tomar, pasa la llave. Y si tienes que, y si estás en tu auto, parquealo y coge un Uber, bebo. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a todo el combo. Disfruten alguien con su familia. Patrana dice un chat a tu nombre, bebito. Mira, un poquito de café a tu nombre ahí también. Ay, ¿qué se come hoy en NYC? Típicamente se come lo mismo que se come para Navidad. Es lo que te digo, no es mucha la diferencia. Para tan se hace pernil. Para pa tan se hace el pavo. Para Navidad de New Year siempre se hace un pernicito o algo así. Brodo, Pasan un like de la ahí. So, técnicamente no sé mucha la diferencia. Ronaldo, dice, ahí está, ahí está, los petardos encendidos, se activaron, los, ahí está, a frente, aquí, a frente de mi ventana, sí, gracias bebito, sí, sí, ustedes son los duros, bebo, literalmente la pendeja está flashando en mi puta ventana, ustedes son los cabrones duros, diablo, de verdad, es que el castillo, el castillo son unos personajes, corillo, está explotando, los, como yo vivo en un piso 10, Literalmente los fireworks que compraron también son pesetini, porque no es como que suben mucho. ¿eh? Te digo, estos cabrones petardos que están tirando los panitas aquí afuera están medio pesetini, ni suben completo, ¿sabes? se quedan ahí a mitad. Ay, Dios mío, de verdad. Último directo del año. ¡Feliz año nuevo, Combo Ahí está, Produ le manda feliz año nuevo a todo el mundo, ro, Baila, dime los veo. Un charado a todos los que han estado este año apoyando el combo de la campana. Yo diría que los últimos 2-3 meses hemos tenido de los mejores meses que hemos tenido aquí en YouTube. Soy súper contento por eso. Estas tiraderas nos pusieron al día. ¿eh? Dice, bue, no, no, bue, en verdad estos petardos que tiran los panitas aquí no llegan ni hasta aquí, hacen así nada más. ¡Ni! quedan a mitad de piso. Activo desde el trabajo. Saludos, combo, Julico. Tú estás trabajando. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué va a inventar hoy? Heiner, feliz año nuevo. A Juan Díaz, feliz año nuevo. A Gabino, que se está tirando su feliz año nuevo. A Nicolás esos gallos dice ganadores vamos a este, ya mismo vamos a, a discutir toda esa pendeja gorillo. este live es para activarme con ustedes y dice papi Ay, tú estás loco bebo. yo creo que lo asustamos bebo. yo creo que eso que estaba buceado por ahí estaba buceado hermana estaba buceado <laughs> él estaba con su tanque así Ay, cuando sentí esos puletazos en el agua, se quedó sin oxígeno, tuvo que salir del agua, nene. Daño. Dice Bebo, yo no celebro esto, pero duro este directo. Steven Rangel, yo tampoco, si nota por eso es que estoy live, yo tampoco es como que tengo una super celebración. Yo pues sí, me reuní con mi familia en Navidad, de Nochebuena, con la, una parte de mi familia, pero tampoco fue toda. Pero sí, este año nuevo, este de despedida año, pues decidí mantenerme un poco más chill. Si acaso ahorita me voy a reunir con los muchachos, pero de ahí en fuera no tenemos ni que planes exóticos así. Y Taylon esa moña de dónde son, no debo mentir, yo le compré esto ahí, un panita ahí, pero está, está bien, no, no es ni que sasa, <laughs> Esa se quedó en sasa. Esa no llegó a Sasa, esa se quedó en Sa. Pero por lo menos resuelve. Desde el mundo académico, saludo, Tailón, aquí reportándome. Un charado para México en la casa, dice Daniel LR. Un charado para ti. Feliz año... <coughs> Feliz año nuevo, dice Onda Perry, ahí en el Twitch. Tenemos a quién más aquí, a Tiven que está activo por ahí en el Twitch. señor Dark Ray, algo así, Dark Ray. Saludo Neira, Neira, activo desde Argentina, un charao ahí al combo de Argentina. Buzz Light dice Taylon, el único que trabaja esta hora, eres un grande, gracias Buzz Light por el apoyo. Dice, pero ¿cuál acostumbras a consumir, Taylon? <laughs> mm. Rote dice, buena, me hice el corte de Farruco para recibir al señor este año con todo y No, 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 deja que la joder. la los llorones, en esa canción ahora mismo. Llegaron los Farruquitos, lo que te digo? Llegaron los llorones de Farruko y se reportaron en los comentarios. Ay, Taylon, tú tenías que ponerle más seriedad. Ay, Taylon. En esta ocasión te me caíste, no fuiste tan serio. Bebo, pero ven acá, ¿y qué tú quieres que yo Yo te... soy un charlatán, faro con un charlatán, pues yo tengo que tratarlo de la misma manera. No van a mí ni a mí con eso, de que darle un breakdown serio. Bebo, que se dé un breakdown serio a él primero, después yo le doy uno. Cabito, entonces eso, hey. Y vi que Chimis se encojonó allá con farru. Chimis se encojonó porque siguen tirándole balas locas a los diablos. Y como ahora todo el mundo se cree un diablo, pues todo el mundo se tomó la bala loca. Anuel se la tomó. Chimis se la tomó. Y que cuando allá mencionan los diablos, mencionen los diablos y llores. Pero huevo en verdad, no sé cuántos diablos hay. Tú no dices que tú eres el diablo. Tú dices que nosotros somos los diablos. O, hay muchos locos, wey, fue lo full idioto. Dice, feliz año nuevo para ti, para Produce. César Cruz, saludos, bebo. California en La casa, México. Bucanero 420, feliz año nuevo para ti también. Un charago al el combo ahí. Dice, dejé de ser fan de Farruko desde que cambió su flow. De siempre por el de mala copia del Fadel. Saludos Taylor, muy buena tu reacción de ayer, espectacular. Ivancito, gracias por el apoyo. Yo, como digo, gorillo, no es que estamos en era con todos los temas, pero veo, si hay un tema que me despierta un tripeo, pues veo esa es la... Y esa flecha de Farruco no me dejaba pensar, loco. No me dejaba analizar baja seria. Ese que corte, farru, que no me echen la culpa a mí, echen la culpa al barbero de farro. Que no me dejó concentrar. Eso ustedes tienen que... Vete y dale un comentario al barbero de Farru. De que coño, cabrón, le dañaste la canción a Mundo Tailón. Por tu culpa no nos pudo darle un breakdown serio. No me, no me vengan a mí con esa, a ver, tío. De ahí. Dice Tailón: ¿harías una reacción de Pacho y la Antifieca en recuerdo? Eso me lo pregunta el Quetelo. Mira, el Quetelo. Yo te voy a explicar como yo he explicado sobre todo los artistas fallecidos. En el caso de Pacho, pues mira, yo no me voy a montar aquí ahora a hacerle 20 reacciones a Pacho, cuando sinceramente en vida. Yo no, ni recuerdo un tema que yo haya reaccionado de Pacho. Estoy seguro que lo hicimos. Tienen que estar ahí en el canal. Si tú pones Pacho Mundo Tailón, de seguro te sale uno. Pero lo que quiero decir es que Pacho ni siquiera un artista que yo lo reaccionaba constantemente. No voy a venir ahora porque el pana falleció y que a, a reaccionar a temas clásicos de él. Pues en el caso, mire, te doy un ejemplo diferente a eso. Pues en el caso de Alexio es diferente. Porque en el caso de Alexio, no tan solo yo reaccionaba a sus temas en vida. El pana siempre que interactué con él directamente siempre fue fino. No tan solo él, su equipo de trabajo. So, si de repente ahora yo un día te hago un TBT de Alexio, pues no estaría fuera de lo normal porque lo apoyábamos en vida. ¿Sabes ¿eh? lo que te digo? Pero de repente yo ponerme ahora de que, ah, los clásicos de bacho, recordando. No, bebito. Vamos a hablar las cosas como son. Maybe algún día podemos hacer un live como el que yo hice en este canal. Mira, a mí me han preguntado mucho, Taylor, que acciona mexicano, y yo durante años de la creación de este canal nunca hice reacciones de mexicano porque yo respeto la memoria de los muertos, pero sí durante uno de sus cumpleaños, creo que fue, hicimos un live que fue un live dedicado donde. Le di mis opiniones como fanático, los recuerdos que me traían ciertas canciones, nos disfrutamos varios de sus clásicos y eso como tal quedó en un live y esa pieza pues tú la puedes chequear ahí y está normal. De repente en un futuro, no ahora, pero en un futuro lo podemos hacer. Dice, ¿tú crees que si Jimmy le tira a Farruko, Alejandro se monta bien un.? No, no, mira, Olmayri, yo sinceramente, ya mismo vamos a hablar de todo eso, pero de una les puedo adelantar que la peor tiradera de este año fue la de Olmairi. Y eso me duele a mí aquí, aquí. Me duele a mí allí, porque ustedes saben que lo mucho que bancamos Olmayri y el talento que yo pienso que es Olmairi desde el 2016. Pero de repente el muy que hemos tenido en estos últimos años, especialmente este último año, no está al nivel del siervo. Vamos a hablar las cosas como son, no está al nivel de lo que acostumbramos escuchar del cielo. Incluso las cosas nuevas que salieron de él. Yo vi la sesión que él hizo con los de Trap House denunciando. Aún en esa sección se le escucha como que la lengua pesa en ciertos pedazos, ¿no? O sea, se escucha bastante similar al Olmairi de antes, pero aún así no se escucha full, porque la voz se le escucha como que pesa la lengua. Ivancito me pregunta: dice, Tailón, ¿tú crees que Anuel vuelva a tirar? No creo, no creo. Si no salió ya. No va a salir, yo creo que Anuel prefirió dejar la vuelta ahí. Carlos Perea, saludo, bebo, España en la casa Un saludo para Santiago Bulgo desde Venezuela, Venezuela activo Milo activo desde Chile. Que pase buen año, un charado a cada uno de ustedes. Tenemos 300 y pico de personas. reporta. me gustaría ver esos likes activos. Como dije, regálame ese último like del año. Si eres de los que te resististe a regalarme un like todo este año, pues hoy es el día en que te y diga, tú sabes qué, por el simple hecho de que nos está trayendo este último, toma tu like. Liz me dice, lo de ¿es por los medicamentos que toma o una mezcla con alcohol? Yo diría que es ambos, tú sabes. Una cosa es los medicamentos que él toma, pero cuando esos medicamentos los mezclas con alcohol los efectos secundarios pueden ser diversos. Y en el caso de Olmairi, pues ya uno sabe cuando Olmairi está en un semiviaje, en la manera en que él habla, que la, que la lengua se le pone pesada, en la manera en que él se expresa. Ahí de una, cuando tú escuchas a Olmairi hablar y tú lo escuchas medio pesado, que como que se traba un poco, ya esos son señales de que todo lo que te va a decir Olmairi es Olmairi en un viaje. Lautauro, que lo que, Uruguay en la casa. Giancarlo, reportado desde Colombia. Ángel Peralta, desde Dominicana, desde Tampa, Florida. Eduardo dice, Tailón nunca me saluda. Pues mira, viste cómo en la vida. En el último live del año, Eduardo, quedaste saludado. Para que tú veas cómo es la vida. Dice, Tailón, ¿crees que Ñengo le responda al lugar en un live o algo? No creo... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Ñengo tiene que mirar al lugar literal, como que loco. Esto es uno de los hijos míos que está medio mal criadito. A veces, cuando los hijos entran en esa edad de teenager, como que se creen hombre y te sacan pecho, y tú le tienes que meter a veces un palmetazo en el pecho, pues Ñengo está así, por darle un palmetazo. Pero él dice: Ah, esto es uno de mis hijos que está ahora se vio tres pelitos en las bolas y ahora está, está crecido. Te lo juro que yo sé que así que Ñengo mire esa vuelta. Porque es que la realidad, igual salió de los G4, G4 sale de Real G, tú sabes. No hay mucho que buscar. Juanma, Juanma, desde España, ¿qué es lo que Juanma, dímelo. Un día, dice. Siempre mancando el combo de la campana. Ojalá este 24 sea, pro. pero mira. Usualmente tú sabes que todo el mundo para hoy viene a poner la foto de que ah, este año, eso, el año que viene va a ser mejor. Sinceramente, yo digo que es uno de los años más calmados que yo he tenido. Sí he tenido situaciones personales, lo que sea, pero yo diría que es uno de los años que más calmado yo he vivido. Que mejor me ha ido en diferentes áreas. So, yo por lo menos, sinceramente, hoy estaba buscando la postura, y yo digo, en verdad, ¿qué yo voy a decir? Que me vaya igual que me estaba yendo, en verdad, que el 2024 me vaya igual o mejor que lo que me estaba yendo. No me puedo quejar de que diablo, este año estuve jodido. Todos quisiéramos estar un poquito mejor. Creo que todos estamos claros. Pero cuando tú te sientes y tú miras tu año y te dices, bueno veo, en verdad, no fue un año malo. Tuviste tranquilo, tuviste salud, tuviste tus biles pagos. Pudiste tirarte tus vacaciones, pudiste hacer las cosas que querías. Tú sabes que no estamos tan mal, Bebo. Gracias a Dios por todo lo que hemos hecho este 2023, por todas las personas nuevas que hemos conocido, por todos los suscriptores nuevos que se han añadido al canal. ¿Qué puedo pedir? Que siga igual de duro. No puedo decirle qué diablo esto fue un año. Yo sé que el 2024 va a ser. Bebo, si el 2024. Me sale igual que el 2023, pues normal, bebo. En verdad no me puedo quejar mucho. Ahora, si no me hubieras hablado de otros años pasados, pues yo te hubiera dicho, chacho, bebo, ya yo quiero que este año se vaya. Que este año ha sido un año fuerte para todo el mundo. Creo que para nadie es un secreto la inflación que hemos vivido en el último año. Sé que para todo el mundo ahora mismo. Estamos todos en la misma posición. Los bolsillos están un poquito más chiquitos de lo que estaban antes. Al menos que tú eres un bichote que no te afecta nada. Pero si no, tú eres una persona normal, igual que yo, igual que todo el que me está viendo. Que este último año hemos visto como las cosas casi se han duplicado. Desde la renta, al costo de la ropa, al costo de la comida. Bebo, hasta el de la moña me bajó a mí con que subió las medias ahora otra vez. Yo, pero ven acá, wow. Hacen seis meses y todavía subió la vuelta. No, bebo, que, que tú sabes, que. Todo. DJ Gómez, saludo, Bebo. Gracias por el apoyo. Mauricio, saludo. Barranquilla Colombia en la casa. Un charado para ti. Dice Taylor, tienes razón. El año en que menos la moña ha hecho efecto en online no fue traicionado por la. ¿Tú ¿Sabes qué? Que si miramos desde esa parte, man, tú lo miras desde esa parte, pues sí. Este fue el año que menos bloopers trágicos tuvimos. Tuve otros años donde perdí un montón de reacciones, donde perdí directos completos. Pues a nivel de bloopers, sí, pues a nivel de bloopers no, no hemos estado tan mal, fíjate, estamos bien. Mira, te doy un ejemplo. Mira un bloopercito que pasó. El live de ayer no se grabó. El live de ayer... Si farro me lo fuletea en YouTube... Ese live se pierde. El de Twitch me lo fuletearon. El de Twitch está fuleteado ahora mismo. Porque no estaba grabando. Dice... En Argentina con la inflación... Está en, y esta inflación... Estamos al horno. sí la gente de Argentina... ¿Verdad? Yo no soy full seguidor de todo lo que está pasando, pero sí he visto ciertas cosas que están sucediendo allá con el alza de los precios y todo. Y mira, para que tengan una idea los de Argentina, antes, cuando yo hablaba con alguien como Plusito, pues si de repente tú tenías dólar de Estados Unidos y tú ibas a Argentina, pues... El dólar se extendía más, te daba para más cosas, porque las cosas, en teoría, estaban más baratas. Lo que acaba de suceder en Argentina es que simplemente ese, ese espacio que existía de que una, la misma cosa era más barata aquí en Estados Unidos y en Argentina que en Estados Unidos, simplemente ya no existe. Ahora mismo sé que es fuerte para la gente de Argentina. Pero prácticamente lo que han hecho es ajustar la economía al precio de más o menos como están las cosas aquí en Estados Unidos. Que para los que están viviendo en Argentina, sé que es fuerte porque esto es hasta dos y tres veces más el precio acostumbrado a pagar. Pero cuando tú lo miras en una escala global, como quien dice, lo único que hicieron fue adaptar los precios de las cosas. Al mismo precio que lo estamos teniendo aquí en Estados Unidos. Que, by the way, está caro para nosotros aquí. No es que nosotros lo encontramos barato aquí. Es que está caro para nosotros aquí. Simplemente que ahora en Argentina, por darte un ejemplo, están sintiendo el mismo caro que nosotros. Ahora no está caro para ustedes, pero si nosotros vamos para allá lo encontramos barato. No, ahora está caro para todo el mundo. Ya mismo vamos a hablar de todo eso, corillo. Dice, Argentina fue el país más rico, pero como en los años 60. Dice, Tailandia en modo economía. No, no, te, no te voy a mentir. Eso de Argentina, yo he estado como que viendo un par de videos y un par de cositas de lo que está sucediendo allá. Y cuando lo miro así desde afuera, pues lo que ha sucedido es eso. O sea, para darte un ejemplo... Si a nosotros un galón de leche antes en Estados Unidos valía 5 dólares, en Argentina quizás ese galón de leche tú lo encontrabas por 2 dólares en, en el peso argentino. Ahora simplemente en Argentina también vale 5 dólares. O sea, vale 5 dólares en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Lo que pasa es que el impacto que eso implica a, a Argentina como tal, pues es un impacto duro. Es como que ahora mismo a nosotros aquí nos suban las cosas tres veces más. Nos volvemos locos ahora mismo. De eso sucede aquí en Estados Unidos. Es así y las cosas se han duplicado en precio y nosotros nos estamos volviendo locos. Imagínate si se nos ponen cuatro o cinco veces más caro como sucedió en Argentina. Nos vamos a volver locos. Dice, la diferencia es que en Argentina gana dos mangos al mes. Ok, ahí es donde está el detalle. Esto, va, lo que está atravesando Argentina, créeme, que no es fácil. Y los próximos 5, 10, 15 y posiblemente hasta los próximos 20 años van a ser súper complicados en lo que todo se ajusta a la, a la realidad actual. Pero sí, a mí no, no sé qué decirte, está bien loco a la vuelta, pero es algo de que tenía que suceder. Como sucedió en Venezuela. Mira, el eh, Venezuela es el ejemplo de cuando no se hace algo a tiempo. Pues pasa lo que pasó en Venezuela. Dice, el sueldo promedio de un trabajo de Argentina es 250 a 300 dólares al mes. Silly sí, motion, eso es lo que me refiero, que ahora mismo en lo que la economía y los trabajos se ajusten a los precios de la actualidad, realidad, van a ser unos próximos años difíciles. Los próximos 5 10 años en Argentina, sabe, lamentablemente va a ser difícil en lo que todo se ajusta a la nueva realidad. A ver, lamentablemente no sé cuántos años tú tienes, pero esto es algo que pues la nueva generación en el futuro son los que realmente van a ver un cambio. Los que están viviendo en la actualidad pues están lamentablemente, estamos viviendo una realidad bastante difícil. Lo mismo que sucede aquí, no te vayas muy lejos, o sea, no te creas que esto es la Argentina nada más. Argentina está atravesando eso por aquí en Nueva York. Aquí en Nueva York esto está, mira, como en los 80. Tú has visto los documentales de Nueva York, en los 80, así, bebo, no te vayas muy lejos que puedes venirte a filmar uno nuevo ahora mismo. Yo lo que estoy esperando es empezar a ver los trenes llenos de graffiti ya otra vez. No estamos muy lejos, hablándote claro. La vuelta aquí en Nueva York ahora mismo está complicada. Está súper complicada por Lo mismo, porque ya el sueldo normal, el sueldo mínimo, ya no se ajusta al estilo de vida, a lo que el costo de vida aquí en New York City dice. No sé si están así. Yo con mil dólares al mes ando muy bien y no me falta nada. Es César dice que él está en Argentina con mil dólares al mes. Porque ya to, o sea, es todo es lo que se ajusta. Es todo, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando aquí en Nueva York antes el mínimo era 7.25 la hora. De repente tuvieron que alzar ese mínimo a 15 dólares la hora inmediatamente. ¿Por qué? Porque el costo de vida ya no estaba al pal con el sueldo. Ahora mismo estamos pasando por el mismo problema. Yo no sé aquí, aquí en Nueva York van a tener que subir el mínimo a 30 dólares la hora o más, 32 dólares la hora, mi, va a tener que ser el nuevo mínimo aquí en Nueva York para una persona poder tratar de sobrevivir aquí. Hablando de claro, aquí en Nueva York está que mira, la gente está pensando la tapa de divorciarse. Ay, dicen, me va en verdad. Yo me tengo que tirar esta gente solo. Yo me tengo que tirar esta hipoteca de esta casa y del carro solo ahora mismo. Coño, bebita, y, y, y si hacemos un acuerdo, tú coges el segundo piso de la casa y yo cojo el primero y seguimos pagando los billes normales aquí no pasa nada. Porque es que está la cosa mala, Corillo, está la cosa mala. Ave Torre, gracias por la donación. Dice Happy New Year, Taylon. ¿Cuál fue tu remix favorito este 23? ¿Sabes qué? Llevo pensando eso desde que arranqué con el, con el live, desde que lo programé, específicamente esa parte, la like, remix del año. So, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que ha sido eh, este 2023. Obviamente no es un secreto que este 2023, si hay algo que lo define, es el año de las tiraeras. Este fue el año donde estuvimos varios artistas probándose. Si me pongo a analizar, yo estuve haciendo una reacción TVT de lo que fue No hay Navidad para nadie de Kendo y que por cierto, si estás viendo el replay y no lo has visto. Te invito a chequear esa reacción TVT, ahí hablamos un par de cositas Chile y me gustó revivir esa tiraera. Pero creo que desde esa época, que viene siendo 2013, que fue que salió Santa Cruz, no hay Navidad para nadie, los prósperos años nuevos de farruco lo de Exorcista, como que no recuerdo otra era donde sucedieron tantas tiraeras en un mismo año. Este 2023 tuvimos varias tiraderas, pero más allá de hablar de eso, tuvimos música buena este año, tuvimos discos buenos. Yo diría que, mira, aunque salió tarde, el disco de Coscuyuela para mí no decepcionó a nivel de palabreo. Sigo con la opinión de que hubieron ciertos coros que a mí como que... No me tripearon tanto, pero a nivel de palabreo siento que fue un buen disco. El Adio Carrión es uno que no ha fallado también. Creo que el álbum salió a finales del año, pero técnicamente fue el año pasado que, que él, como quien dice, le dio la verdadera vuelta a ese disco. A pesar de las tiraeras, salieron música nueva. Mirá, Duki sacó el disco. De antes de Amiric, a mí también me gustó. Antes de Amiric. Me gustó también el de ECA. Tanto el que sacó el After del After como el que sacó en dúo con Babi. A mí ese álbum me gustó. El álbum de Arcángel. Mira, el álbum de Arcángel. Aunque me gustó más el de Justin Forever. Como disco completo. Siento que en el disco de Arcángel, cuando se trata de temas comerciales, siento que hay muchos temas en ese disco que Arcángel debió darle mucho más cariño, pero volvemos a lo que estaba sucediendo. Yo siento que a pesar de que nos disfrutamos todas estas tiraeras, Arcángel, al envolverse en estas tiraeras, no le ha dado el cariño necesario al disco, dígase con los videoclips, sí sacó el video con, con Grupo Frontera y toda esa vuelta, que por cierto el temita le quedó frechi pero de repente, mira, en ese disco tuvo un tema como el de Plutón, que para mí eso fue un sencillo orgánico, eso fue un tema que lo lanzaron, ni siquiera vi ningún anuncio de, de, de YouTube, no vi anuncios de nada con ese tema. Pero fue un tema que empezó a moverse orgánicamente. Ahora mismo tú lo miras y es de los temas de ese disco que tiene sobre 10 millones de views sin promoción. Pues cuando tú ves algo así sucediendo, de repente, pues un videoclip para ese tema debió haber salido. Pero como estamos enfocados en esto de las tiraeras, pues quizás no están viendo esa área, no están viendo esos números, no están viendo que ahora mismo ese tema se está moviendo orgánico al mismo nivel. Y el tema que estás promocionando con el grupo Frontera... que le hiciste un videoclip y toda esa vuelta. So, cuando se trata del disco de Arcángel, yo siento que, a pesar de todo, muchos de los buenos temas comerciales quizás se han perdido por lo que ha sido toda esta controversia que hemos estado viviendo con las tiraeras y toda esa pendeja. Y Arcángel, pues tuvo un buen disco. Osuna, mira, Osuna tiró el disco de él. Yo le he hablado en múltiples lives, en múltiples ocasiones. Yo siento que con Osuna él está en una posición bien rara. O sea, como artista, es bien raro tú estar en la posición que está Osuna. ¿Y a qué, a qué es lo que me refiero? Es que Osuna, mira, no es que Osuna lleva sacando música mala. Porque si tú te sientas a escuchar. Aún lo que fue el disco de Afro ese que hizo, con de Afro Beats, que para mí no es de que guau, wow, pero tuvo buenos temas en ese disco. Si tú escuchas el último, te, el último disco que él sacó, tiene buenos temas. Lo que pasa es que yo siento que ya Osuna ha sacado tantos palos musicales que cuando tú escuchas un tema comercial de Osuna, ya tú estás hasta acostumbrado. A escuchar un tema de Ozuna comercial que no le prestan ni atención ni, ni se le da el mismo cariño, pero yo lo he hablado en otros live, cualquiera de los sencillos que ha lanzado Ozuna de sus discos, tú solo das a un nuevo talento y ese posiblemente puede ser el tema que le cambie la carrera a ese artista, que lo haga una estrella. Pero como es Osuna que ya ha dado tanta música y tanto sencillo, ya el oído comercial de uno está tan acostumbrado a Osuna en esos flow que ya uno no le pone como que tanto cariño. Y yo siento que eso es lo que ha pasado con el disco de Osuna. Yo siento que al contrario del del Cángel, mira, en el disco del Cángel a mí me gustaron todos los temas comerciales. Pero siento que en los temas de palabreo, alcángel como que en este disco no palabreo tan duro que digamos, Tiro unos versitos ahí, medio fichel en par de temitas. So, a nivel de palabreo, así, yo siento que alcángel pues no, no le metió tan duro. Ahora, los temas comerciales estaban buenos. En el caso de Osuna es al revés. En el caso de Osuna es que yo siento que él tiró temas comerciales, pero es como que. Loco, en verdad yo siento que ya la gente ni eso es lo que está buscando de ti. La gente ya está cansada de escucharte a ti cantar temitas comerciales, lindo. No es que queremos ver a Osuna andando por ahí con las glisses y los osos de lloreno. No, no quiero ver a Osuna haciendo nada de eso. Pero sí cuando Osuna ha sacado cosas como enemigos ocultos, han gustado. Eh, hay otro tema que él tiró recientemente, que él se tiró un versito así, que yo siento que le quedó fresh y que era como un trapcito, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero yo siento que en el caso de Osuna, al revés, yo siento que Osuna, la gente lo que está pidiendo es escucharte ya salirte un poco de eso comercial y dejar de darnos tanto comercio y palabrear un chispito. Incluso hablamos de todos estos de las tiraderas, yo lo dije. Osuna era de los que tenían que aprovechar el momento y sorprender y tirar cuatro jafagazos. Si seguro los cuatro jafagazos que se tirara Osuna iban a quedar mejor que las tiraderas de Jacob y Ro Alejandro. A ver lo que te digo, porque no es por nada. Yo creo que Osuna tiene un poquito más de palabreo en esa área que, de que Ro Alejandro. So, de repente Osuna pudo haber capitalizado esta vuelta y mandar su jafagazo ahí y aprovechar la vuelta. So, cuando hablamos de música, ¿sabes? estamos hablando de, de, de los discos buenos que salieron este año, y mi opinión, yo siento que en el caso de los dos una, pues eso, es como que tiraste temas que cualquier nuevo talento con uno un sencillo de eso se pega, pero ya la gente no está en ti, en esa vuelta, la gente no está en, en Osuna, en palabreo bonito ni nada, la gente lo que quiere escuchar de Osuna, quizás es dos o tres palabreos, Freddy. Me vi un perreíto algo así, pero ya esos temitas así comerciales. ¿Qué otro disco salió este año que nos pudimos disfrutar? Estoy tratando de pensar. El EP de tempo, el EP de tempo me lo disfruté. El de tempo es tiempo. Siento que el concepto como el tema de Checkmate, para mí me gustó bastante. Que fue un tema diferente. Si nos ponemos a analizar tema, fue, fue un tema que trajo un concepto diferente comparándolo con el chess y toda esa vuelta. So, yo en esa parte, yo miro como que el de P de Tempo me gustó, me gustó la de cristal Libre, algo así. Le quedó Frechi. El de Coscu, yo lo dije, a mí me, me encantó el disco de Coscu. Hay ciertos coros que no los capeo, pero a nivel de verso, verso, los versos, yo siento que Coscu... Casi no hay un verso que falló en ese disco. Ahora, la misma crítica que tengo de Arcángel, la puedo tener de Cosculluela. Coscu, los videos para cuándo. ¿Para cuándo? El disco se metió número uno. La gente se lo está disfrutando, lo está streameando. Los videos para cuándo. Yo entiendo que a ver si no, Tailón, tú sabes que, que Coscu estaba... En su casa, gestado, en lo que debería toda esa vuelta. Bebo, si tú tienes. Tú, tú andas loco por eBay y toda esa vuelta. Has comprado máquina de pintar casa, vemos a Cosco, he hecho un pintor y. Bebo, mira, te hubieras cogido una pareja, la pintabas verde así. Y te buscaba unos panitas ahí que le metieran a los videos. Que te, que en Bebo, te ponían en una selva si tú querías. Pero, Bebo, darnos visuales. Darnos visuales. Temas como el de Te los Damos debió tener un visual. El de Sí o Sí debe tener un visual sí o sí. El de Poderoso eso es un sencillo. Yo no sé por qué eso no tiene un videoclip. ¿Sabes? Puedes buscar el review que está en mi canal, que le hicimos el disco de de Cosculluela. Tiene más de 70 mil visitas ese review. Un charado a todos los que se han reportado. Pero sí, una de las críticas que puedo tener es eso, que no le ha dado el cariño, bebo. Eh, Videoclip. Estamos en una era muy visual, aunque sea un párate ahí, como le llamo yo. Bebo, tú tienes una casa ahí, bebo, párate al frente de tu casa y grábate ahí uno, unos japeitos a cámara. Por lo menos darle contenido a la gente, bebo. Baby Rast y Gringo sufren del mismo problema. Mira, yo escuché el disco de Baby Rast y Gringo, hablándote claro. Te voy a ser sincero. ¿Tú sabes por qué ese disco nadie se entera que ese disco salió? Porque ellos no se enfocaron en dejarle de saber a la gente que ese disco estaba en la calle. ¿A qué me refiero? Baby Rast y Gringo sacaron un, un disco que, por cierto, a nivel comercial, a mí me sorprendió bastante. Yo, los temas así de Baby Hasta tratando de malgantearme a esta edad es como que veo, en verdad, en verdad, no estoy para eso ahora mismo. Pero los temas comerciales, Baby Rasta y Gringo, tiraron buenos temas comerciales en ese disco. Pero ¿cuál fue el problema? Ellos hicieron 50 podcasts la semana que salió el disco. En el único podcast que yo los vi mencionar 20 minutos de, de una hora de podcast sobre el disco fue con Chente. De ahí en fuera, Baby Rasta y Gringo hicieron podcast por todos los lados. Y en todos los podcasts nos dieron historias TVT, opinaron de Tiraera, opinaron de esto. Baby Hasta se buscó un calentón con los chamaquitos de la nueva. Toda esta vuelta y no nos dieron los videoclips. No nos hablaron del disco. ¿Qué pasó? El disco salió. Nadie lo escuchó. Bebo, si tú no estás promocionando lo tuyo, la gente escuchó todas tus historias vete. Hay podcasts para eso, pero cuando ya tú estás en una promoción de tu disco, Bebo, el podcast lamentablemente no te pongas a hacer podcasts que no vayan a ser del disco. Ya tú has hecho 70 podcasts hablando de todas las historias TV. Eso es otra cosa que tiene que cambiar para este año, Corillo, ya. Creo que está, hay bastantes podcasts por ahí que hemos escuchado a todos estos artistas hablando de todas las historias de ellos. Podemos hacer podcasts más, más con contenido este 2024. Que los artistas no hablen de ellos como personas y que nos hablen de sus planes. Y, y para uno ver quién es la persona. Yo no quiero escuchar porque es que todo el mundo te vende la historia, te vete de ellos, te la venden como que ellos eran titomaton todito. Mataban gente, toditos eran bichotes. Yo no sé cómo Puerto Rico se aguanta con tanto bichote que hay allí. Loco, no. De verdad, este año tienen que hacer podcast un poquito más creativo. Además, no les voy a dar data porque ustedes saben que están todos buceando aquí. Aquí yo no les voy a dar la lista de contenido de este año, pero ustedes saben que tienen que elevarle esa vuelta un poco. Hablando de claro. Siento que en esa parte, pues, hemos tenido buena música, pero es que también nosotros somos unos tóxicos como consumidores. Vamos a ser reales, gorillo. Yo te acabo de hablar de aquí de cuatro o cinco discos que tuvieron buena música. Y podemos seguir mencionando diez discos más que salieron, que ni me acuerdo ahora mismo. Jay Wheeler sacó un disco ahí, que aunque Jay Wheeler se crea ahora el nuevo bichote del trap. Pero cuando se trata de sus temas comerciales, pues Jay Wheeler le mete también. Hubo mucha música nueva. Lo que pasa es que nosotros somos unos tóxicos. A nosotros lo que nos gusta es los bochinches. Mira, Tecachi. Mira, ah, hablamos de Tecachi este 2023. Mira, Tecachi se ganó el amor y el odio de los latinos en un mismo año. Vamos a hacerle rica, vamos a hacerle rica. Principio de 2023 cachi era la víctima. cachi lo que era una víctima. Porque a cachi lo habían prendido en un gimnasio. Y Y aprendí de los falsos, amigos. Aprendí de... Le cogimos pena a Tecachi. Ay, te cachi, Nosotros le cogimos más pena a cachi, Le abrimos los brazos así en el mercado latino. El pana metió el disco número uno. Me dio siete discos número uno ahí, back to back. Temas con el grupo Frontera, creo que fue. Uno de esos grupos de allá. Rompió Tekachi. Teci no duró ni seis meses de eso. Se mete full con Jaylin Y aquí empezó la toxicidad. <laughs> ya Tekachi no empezó a caer mal. De repente, finales del 2024, te cachi ahora mismo, ya no lo queremos en los latinos. Ya, después que ahora es un chota otra vez, ahora te caché un jatón. By the way, lleva siendo un jatón como desde el 2018. Pero cuando el pana estaba tirando a los chavos así en el GD, te cachi era Jochi, quien. Ah, yo Te cachi era el alcalde en el GD. Que por cierto, eso fue una charlatanería, en verdad. Como Tecachi entró allí y parecía el alcalde, el, el verdadero guaguaguá en heredera Tecachi. Pues Tecachi nos cayó mal en el mismo año. Ya Tecachi está que no queremos ni saberle, ya es un jatón. Ya, que no, es un abusador. By the way, la que estaba con él antes ya había hecho un podcast hace un año diciendo que Tecachi era un abusador, que Tecachi le metía unas pelas cabronas, todo esto. Pero nosotros le hicimos así. Ay, te cachi, vente. Pégate siete temas ahí. Ahora no queremos a Tecachi. Ahora te cachi, Finales 2024. Está jodido. Pero te cachi tiene una demanda cabrona. Yo no sé. Yo creo que por eso que está Tecachi así volviéndose loco. Porque este van tiene como nueve millones que tiene que pagar para atrás y no se va a buscar el verdadero fuletazo. Dice la abusadora es Jailin. Vamos a hacer un rica de Jaylin 2023. Jaylin empezó, otra más, empezó como la víctima. Jaylin era la víctima. Allá nosotros estábamos, que coño, ¿no es? la dejaste hasta sin pejito. Te llevaste los peluches, te llevaste todo. Allá Jaylin le hizo bachata, narcisista y todo. La víctima completa y nosotros capeando la vuelta. Jaylin, ay Dios mío, Jaylin. De repente, mitad de año, Jaylin se mete con Tecachi. Ahora Jaylin está el carete. Ahora Jaylin ya anda por ahí. Ya no es artista, a los medios como Molo y esa gente, le dio para Yaelin, que eso no era artista, se jodió Yaelin, le dio para Yaelin la gente. Finales de 2023. Hoy en día, no, hay una tóxica, en verdad, la gente está casi coyéndole pena de nuevo a Sidney, porque no, es que Yaelin le da... Con... No, es que en verdad, ahora te declaro. Con nada más mirar el videito esa que ya tiene el cuchillo. Con que dale. <laughs> Yo digo, diablo loco, eso es tóxica en su máximo esplendor ahí. So, por eso te digo, mira, Jaylin es otra más. Que si miramos al principio del año, hágate claro, Jaylin estaba la víctima ahora mismo, la villana. Lo mismo con tecachi Víctima, no final, villana. De verdad que sinceramente este año ha sido un año lleno de controversia. ¿Qué otra controversia tuvimos por ahí? Pues obviamente a nivel de pareja tuvimos lo de Faye y Karol G que finalmente salieron por ahí públicamente aunque después se guardaron rápidamente dice flow Mike mayo el tecachi no en verdad Yailin, cuando yo la vi que ya le sacó ese cuchillo dije dale para adentro que le dé que no que le yo me dio Evo en verdad y fue pues, que me di de cuenta yo no 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 en verdad <laughs> Yailin, ahora no estoy claro, no es por nada con todo el respeto, pero Jailyn tiene que mamar o algo cabrón, porque para estos panitas estar así loqueados. Mira, Anuel, Anuel se nos puso nene que que poco se nos desaparece en ese tiempo. Anuel parecía un esqueleto. Anuel lo que pedía era siete cajas de chubas cuando estaba con Jailin. Y no se quitaba explotando a los chavos así. Mira, estaba tan envuelto que alegadamente, digo alegadamente, no quiero que abruce. Alegadamente, mira, Anuel estaba tan envuelto con el culito de Link que Fabri estaba haciendo así el kickback. ¿What? Y chavo por aquí, y chavo por acá. Y como Anuel está envuelto tirando a los chavos con la chivirica así. Ah, olvídate de eso. No hay problema. Desacatado, ahora te lo dicen no, no, no. Es que las mujeres malas, que, veo, pero en ese tiempo no te podían decir nada. Ese tiempo se veía nada más a Fabrián así en el yeso sentado atrás, aunque yo lo dije. Si ustedes buscan los programas que hemos hecho en el comité, cuando hablamos de todas esas, deja tú a ver que yo te lo hablaba, veo, mirarle la cara a Fabrián en esa foto, nunca estrés Pero no sabía, alegadamente era que también estaba así, era un brulí malo del pana. Lo de Shakira y Piqué. Sí, 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 sí. Mira, ustedes pueden decir lo que quieran y sí, vamos a hablar de las tiraeras de Puerto Rico y todo. Pero cuando se habla de quién monetizó las tiraeras mejor este 2023, solamente existe un nombre: Shakira. Ajá aquí no me hable de coco aquí tú no me hables de los 11 millones que cogió Feliz Navidad 8, aquí tú no me hables de Residente con su bajo y batería, a mí tú no me hables de Santa Cruz ni la 1, ni la 2 que nunca salió, bebo, la persona que mejor monetizó las tiraeras 2023 es Chucky Posición número 2. Carol G. Ay, ni siquiera veo. Esto es para que tú veas. Vamos a hablar de tiraera. Pero el verdadero breakdown. El verdadero breakdown es que este 2023. Las personas quien mejor monetizaron una tiraera, el tirar en una canción, se llama número uno. Shakira, número 2, Carol G. Nosotros vamos a debatir aquí ahora quién fue el, el número 3 entre los mejores tiraderas que salieron este año. Pero ya que quede claro, cuando se habla de beneficio, ¿quién monetizó la vuelta mejor? Posición número 1, Shakira. Posición número 2, Carol G. Eso es indiscutible. ...las mujeres ya no lloran... ...las mujeres facturan... ...definitivamente... ...facturaron... ...mira... ...Carol G facturó con sus temas... ...sola... ...facturó con un colabo con Shakira... ...Shakira facturó... ...con sus temas sola... ...facturó en una colaboración... ...con Carol G... ...estas panitas son el verdadero... ...tacting de este año... En verdad, estas panas sí que se buscaron la funda, se ganaron hasta Grammy. Yo, yo creo que Shakira ganó un Grammy con una tiradera. O uno de estos premios. ¿Qué fue lo que ganó Shakira con... Loco, Shakira ganó premio con tiradera. No me hablen a mí que las tiraderas no facturan y la tiradera... El que no la sepa facturar. Dice, las tres fueron las dos juntas cuando sacaron... Por eso que te digo que ahora mismo bebo esta, la devisa. Mira, yo ganar, ella ganó un Grammy con la devisa. ¿Qué te deja saber de eso a ti? Que una tiraera ganó un Grammy. Dato curioso, las colombianas aprendieron a, a facturar con la tiraera. Dato curioso. Eh. Yo te puedo unir ahora mismo. Esto es fax. Yo te puedo unir todos los views de la de residente. De la de Coscuyuela, de la de Arcángel, Toa, todas las de Anuel, todas las de Tempo, las de Lugar Y yo creo que ni siquiera van a llegar a los views de la bizarra de Shakira. Nada más con eso, nada más. Todo debate queda muerto y Shakira es la bichota del 2023 de las tiraderas. Esa es la bichota suprín con la bichota Carol G. Hasta Casio ganó plata. Por eso que te digo. Y se cita y la Femina tienen un fan grande. Olvídate, bebo. Estamos hablando de resultados. No sabemos cómo llega, No estamos hablando de cómo llegamos a esos resultados. Si es que tienen más fanáticas mujeres que los hombres. Estamos hablando de resultados. La realidad es que las mujeres son las que mejor mercadean y, y monetizan las tiraderas. El que diga que no, las tiraderas no dejan chavo es porque no llevan viendo este 2023. Llevan debajo una piedra. Pero, si hablamos ya de lo que son las tiraderas como tal, de este 2023. Hubieron varias. O sea, aquí en el título te puse la foto de Coscu y toda esa pendeja. Pero más allá de eso, hubieron otras tiraeras que sucedieron. Pero si comenzamos así por la más memorable. Comenzamos hablando de esta de residente con yuela. Esto fue otra de esas tiraeras. Que a pesar de que me las disfruté live. Por cierto, si eres de los que no has visto mi reacción a esas tiraderas, las puedes buscar aquí en el canal. Pero tengo que decir que aún hoy, antes de yo programar este live, me puse a escuchar muchas de estas tiraderas de nuevo. Simplemente como que para pa revivir mis oídos y, y, y que mi opinión esté clara. Y, y sinceramente es una de esas tiraderas que yo siento que... No es que defraudó, pero nosotros le pusimos muchas expectativas a lo, a lo que era la guerra de residente y coscuyuela. Y por eso yo siento que cuando salieron las tiraeras, y hablo de la primera de cada uno. Cuando salieron esas tiraeras, pues de repente yo entiendo todavía hoy, visitándolas de nuevo, en porque la gente se siente un poco decepcionada, porque sí cuando te escucha de repente Richie Rich y te escucha la debajo de batería de residentes, como que ok, son temas buenos y tiene su tiradera pero sentíamos que el momento en que se midiera Residente y Cosculluela iban a traer un nivel más alto incluso yo me atrevería a decir que Coscuyuela vino con un mejor nivel cuando le tiró a Anuel y cuando le tiró a Tempo que en las mismas tiraderas con Residente, con excepción de Back to Back, que es la que estábamos escuchando al principio de este directo. Que ese es, la, ese es el único tema que cuando lo escuché de nuevo ahora, para mí, todavía yo lo escucho y digo, este tema le quedó cabrón. Este tema, esta tira era es clásica de Coscu. Pero ya eso fue en un segundo round. Esa primera impresión de lo primero que nos dieron. Yo no soy fanático de Coscu, de Residente y de Coscuyuela, pues todo el mundo sabe que yo se la capeo, pero tengo que admitir que ni Coscu vino en ese primer round duro, duro, como tenía que venir y Residente tampoco. El hecho de que Cocuyuela le metió los cuatro minutos, esos hablados al final, yo digo que eso le dañó el tema por el hecho de eso, de que era innecesario. Tú pudiste haber tumbado ese, ese tema en 2.30, tres minutos, donde sacaba el palabreo. Y creo que hubiese dejado el tema en una mejor posición. Pero de repente, cuando le metió ese outro hacia al final, yo siento que. Dice René renuncia, no es tan mala. A mí, de las tiraderas entre Cosculluela y Residente, a mí la más que me gustó fue la de back to back. El back to back de Coscuyuela yo siento que es la que ya ahí define todo. Aunque ese primer round, yo lo dije, para mí, residente. En la primera Coscu lo había barrido. Simplemente que Coscu vino y le, una hora o dos después le tiró un back to back encima. Pero creo que tiró el back to back por eso mismo, porque él entendía que esa primera que él tiró tampoco era como que. Dice Coscu es el único que ha tirado una detrás de la otra. Sí, sí, el mismo día sí que ha tirado dos temas. Él, él utilizó la estrategia Drake. En el caso de Drake, pues Drake se lo hizo a Mill y ahí fue donde lo acabó de enterrar Full. So. Cosculluela pues es el único que, que ha funcionado so Cuando se trata de esa tiraera Yo la escucho hoy en día Y yo digo mira en verdad Nosotros le dimos mucho hype Mucha posición A esa tiraera Cuando el resultado final Quizás no fue de que wow En ese mismo tiempo También si lo analizamos Acapela Lanzó su tiraera Y NK Profeta También lanzó una tiraera que por eso dije que más allá de lo que fue la tiraera entre Cosco y Residente, esa tiraera también trajo otras personas envueltas. Ahí donde se abrió toda esa conversación con Nico, Canadá, toda esa pendejada. Ustedes saben que lo que... Es. A mí me encantó lo que fue la tiraera de NK Profeta y lo que fue la de Acapela. Yo siento que para mí fueron buenas. Pero de repente el enfoque como tal, yo lo dije aún para ese mismo tiempo. O ¿Sabes? Les quedaron buenas, pero para ese tiempo el enfoque era Coscuyuela y residente y todo lo que viniera después. Mira, incluso Benny también tiró una que me tripió la de Benny. Le hicimos la reacción, todas esas reacciones están en el canal. Y yo siento que pues. ...les quedaron bien... ...pero el enfoque que, que, que todo el mundo quería ver... ...era Cosco y Residente... ...y cuando lo analizamos así... ...a final del año... ...es una de esas tiraderas... ...que no voy a decir que me decepcionó... ...full... ...porque ver, como te dije... ...back to back a mí me encanta... ...todavía la escucho normal... ...incluso la escuché para empezar este live hypeado... ...pero sí puedo decir que es... ...de las tiraderas que menciono este año... Que quedé esperando más, tú sabes. Tuvimos tiraderas que sorprendieron, tiraderas medias barquillas, pero si tengo que hablar de tiraderas que a mí por lo menos me dejaron esperando más, fue esta tiradera de Residente y Coscuyuela. Pero como siempre, Corillo, tú que estás viendo el replay, en esta primera parte me dejas saber tu opinión de Residente. Mira, en la tiradera de Residente y Coscuyuela, esta es mi opinión, esto es lo que yo quiero. Yo pienso que ganó. Están los que piensan que Residente ganó. O sea, creo que son pocos de los que quedan que dicen que Residente ganó esa tiradera. Pero si tú eres de esos, revuéltate por ahí en la cajita de los comentarios, normal. Tuvimos mucha tiradera porque de repente, mira, ahora que más recuerdo eso de NK Profeta, la NK Profeta me gustó, me gustó bastante le tenía esa pista old school pero le quedó fresh la de Acapela a mí me gustó bastante siento que Acapela fue otro que supo añadirse a la ola y capitalizarlo tú sabes llamarle un poco de atención a lo que él estaba haciendo con esa tiradera estoy seguro que Acapela le vio un beneficio grande a esa tiradera Tiraeras que te decepcionaron este 2023. Si tenemos que hablar así, lo estuve hablando al principio de este directo, pero para mí, la peor tiraera de este año fue la de Olmiri para Bad Bunny. Lo dije durante la reacción. Hoy la estuve escuchando de nuevo para estar seguro. Y no, pues no la tengo que escuchar de nuevo más nunca. Almighty es la mayor decepción en tiraera del 2023. Aún cuando estaba sucediendo lo de Cosculluela con Residente, Almighty lanzó una tiraera que, aunque no fue la mejor, lo dije en la misma reacción. No era como Colmairi tiró nivel 10 en esa tiraera. Pero estuvo buena. No estuvo cabrona. Pero la que él le tiró a Residente estuvo buena. Estuvo, se podía escuchar. Pero ya cuando hablamos de lo que fue la tiraera para Bad Bunny... A mí todavía yo escucho esa tiraera y me duele en el corazón aquí... Cuando escucho a la Olmairi tirar así tan basura, yo te hablo claro que yo me, de, me encojono con Olmairi, me encojono con el ingeniero, porque de verdad ese tema no lo debieron ni haber grabado. El ingeniero debió haberle metido una excusa a Olmairi de que, Bebo, si tú supieras, se me jodió el disco duro y no me abre la sesión. Se me bojó esa sesión, Bebo. Mala mía, loco. Es más. Yo, el ingeniero, hubiera aguantado el bofetón de Olmayri por, por no encontrar la sesión que dejar que y sacara esa. de claro, porque siento que eso le dañó mucho a Olmayri, ese legado que conocemos de Olmayri. Estamos hablando de Olmayri, el pana que en un momento era la presión del Zika. Que cogió a Puchi y le descabronó la Casa Blanca. White House Down, bebo. Una de las mejores tiraderas. Que yo todavía escucho esa tiradera. Y me hypeo bien, cabrón. Estamos hablando de Almighty. No estamos hablando de que... ¿Sabes lo que te digo? De otro panita. Almighty. El de White House Down. El de Invictus. ¿Sabes? El que te decía, veo a ti lo que te molesta es que pasen los cascos y te escuchen mi música que las persianas de la iglesia. Oh my, nos vino con una tiraera el conejo. Nivel Fischer. Mira, antes de esto, la peor tiraera posiblemente en la historia era la tiraera de Anuel tirándole a Anuel y tratando de tirar la cosa la que se pira, tío. Yo diría que antes de, de esta tiradera de si tú me preguntabas a mí cuál es la peor tiradera de la historia, la primera que yo te iba a decir era esa. No, no, Evo, La tiradera de Anuel Panuel. Esa es la tiradera más mala en la historia del género urbano. Hasta que salió esta tiradera. A ver. Cuando salió esta tiraera de All Mighty, sinceramente no podemos mentir, ¿no? Esto está más malito que hasta lo de Anuel, ¿sabes ¿no lo que te digo? Y mira que Glock 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 estuvo ahí se asomó. Pero no, 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 no podemos ser un hater. Glock 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 no está tan mala. Glock Glock Glock, glo, glo, lo que pasa es que no es lo que queríamos. ¿no? Glock Glock Glock, nosotros queríamos tiraera. Y Anuel nos vino a hablar mierda por tres minutos y medio antes de tirar una baja de tiraera. Pero loco... Esa de All y estuvo mala, ma... Ah, no, sí, sí. Ah. Al no, no. Yo la estaba escuchando y yo digo, de verdad, tú no te me pudiste guayar así. A veces yo creo que... Yach. Sinceramente, peor tiradera del año tiene que ir para nuestro querido hermanito, el siervito All Maybe el 2024 va a ser mejor. Yo vi que Almire anunció que tiene una tiradera nueva. Esto lo digo antes de cejar este pedazo aquí. Ingeniero que me escucha. Si esto te llegara a ver este clip o algo. ¿ves Bo? hay que se te perdió la sesión! Si esto va a ser similar a esa de Psycho Bonnie. Mira, mejor dile que se te perdió la sesión. Se te dañó la computadora. Se te quemó la computadora. Es más, si tú quieres, quema la computadora verdad Mira, me tira, yo hablo con el Combo aquí Nosotros tanguleamos Ponemos par de donaciones y te compramos una computadora nueva Pero no dejes que salgas a mierda A te digo, si la tira era nueva, de Mayri Va a estar cerca a Psycho Bonnie Quema la computadora, mira ¿Cómo que se llama el puente famoso de CPR, El Teodoro Moscoso, algo así Mira, vete a ese puente y tira la computadora Ahí, ¿eh? Y le veo, mira, se me dieron en casa, me jodaron la computer. Y después nos tiran, nosotros te las reemplazamos, no te preocupes. Simplemente no dejes que salga otro pastelillo del Mayri, por favor. Please. No podemos dejar que eso suceda. O sea, ustedes tienen que darle cariño al Mayri. Sí, 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 mira, mejor mira así, como que. Estás así mezclándola con el Magri, le haces así como que se te viró todito encima de la computer y ya, mira, coño siervo, no me quiere ni abrirle el disco duro. No haga eso, por favor. No podemos permitir que el Magri se nos guaye Este 2024, así. Dice que Glo Glo, Glo, que eso no. No, mira, Glo Glo, glo, glo Está nominada ahí en el número 2. Pero la, la del siervo se la lleva. No podemos ser tan injustos. No podemos ser tan injustos con, con Anuel. Está en posición número 2. Es lo que te digo. Pero no podemos ser tan injustos tampoco con Anuel Touch. Ya cuando hablamos de lo que fue. Mira, vamos a hablar de esta otra tira. Tempo contra par de gente. Es lo que te digo. Porque ya yo no te puedo decir ni que yo puse tempo versus lugar. Porque el lugar fue el único que respondió en esta vuelta como tal. Pero ustedes saben que tiempo nos relaja. Los protempos llevamos en guerra. Vivimos en guerra hace 20 años los protempos, más de 20 años que vivimos en guerra. So para los protempos, estar en estas temporadas de guerra, no es nada nuevo. Ya nosotros vivimos en este mundo, <laughs> los protempos vivimos ya en guerra. Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón. Pero nosotros vivimos en guerra siempre. Pero hablando de las más recientes tiraeras de este año de Tempo, tuvimos a tiempo lanzar dos tiraderas este año: NFT 2 y NFT Parte 3. Ya lo que era NFT 1, lo he dicho, voy a seguir firme en esa opinión. Para mí, esa es una de las mejores tiraeras que ha hecho Tempo en, en su repertorio de tiraeras. Posiblemente yo la tenga top 5 de las mejores tiraeras del género. Para mi gusto personal. Porque siento que esa de NFT, cuando se trata del concepto, NFT 1 todavía, con todo el respeto a Tempo, Tempo mismo no ha podido superar el NFT. Uno. Para mí eso es una pieza clásica. Pero ya en lo que entramos en NFT 2, que el concepto viene siendo Nobody Fuck with Tempo. Pues cuando se trata de la parte 2, le tiró a lugar la L. Después que escuchamos la del lugar, podemos definirle ese round. Yo no sé cómo hay gente que ve que el le ganó a tempo en ese round. Yo sé que yo soy un pro-tempo y mis opiniones pueden estar un poco más. O sea, inclinadas pro-tempo. Pero sé identificar cuando alguien le mete. En la del lugar, el le metió. Incluso la era del lugar. A tiempo, estás mucho mejor que la tiradera de lugar al Que eso fue otro pastelillo. Eso fue este año, no, no, eso no fue este año, no. Ese pastelillo de lugar no fue este año, ¿verdad? La, la, la que él le tiró al Cángel. Eso fue como para el año pasado. Esa no es de este año, no, esa no es de este año. Pero de repente el lugar le metió mucho mejor que en su tiradera de Alcángel. Pero yo puedo decir que ese primer round, Tempo, Tempo, Tempo se lo trivió desde el intro. Sabe Que puso a la mamá con toda esa pendejada. Para mí, Tempo le ganó al lugar. ¿Sabe? Yo entiendo que de repente, mira, hubo alguien como Osuna que como Tempo le lleva mandando fuletazo, no se la quiere dar a Tempo. Y Osuna se atrevió a decir que él vio ganar al lugar... Esa tira era con Tempo. Yo digo que son es más dolido con Tempo. Eso no es siendo realista. Eso es hablando del sentimiento. Pero realísticamente hablando, yo siento que esa tira era al Tempo la ganó. Ahí no hay ni que discutir mucho. Dice, no tiró mal, pero no le ganó a Tempo. Lo que pasa es que a Tempo lo odian masas y masas de personas. Eso influye es lo mismo mira incluso yo lo llevo hablando hace tiempo hay panitas que quieren copiar las opiniones pero no copian los datos completos cuando tú escuchas la tiradera de tempo contra residente te pones a escucharla ahora ya que ya el fandom de residente ha bajado la gente va con residente ya no es como antes pues si tú te tomas el tiempo de verdaderamente escuchar esas tiraderas hoy en día Bebo, en verdad, yo podría hasta decirte que Tempo le ganó. A Cosculluela no, a Cosculluela Tempo no le ganó y el que lo vea así es un loco. Yo soy el capitán de los pro Tempo, eso lo sabe todo el mundo. Pero las cosas como son, Tempo no le ganó a Cosculluela. Yo creo que Tempo mismo te lo puede admitir. Ahora, Tempo... También te diría que no, no, no bebo en verdad. Esa con g yo no la perdí. Eso fue los fanáticos. Que estaban mamando mucho con g -20. Y es real. Dije, sí si, sigues viendo la de Alca 3-0. Para mí quedó bien regular. Bueno, ahora vamos a hablar de eso de Alca y Anuel. Pero cerrando a esto de Tempo y Lugar. Verdaderamente, yo no sé cómo pueden verla de qué Tempo le haya ganado. Mira, después Tempo lanza NFT 3 tirándole a, lo, a John Jimmy. Que para ese punto yo lo dije en NFT 2, yo sentía que era hasta innecesario cuando vi que anunció NFT 3 ahí como que. Pero lanzó NFT 3 donde le tira a John Jimmy en ese tema. John Chimmy habló en entrevista que él no le iba a tirar para atrás porque él estaba enfocado en el disco. Pero de repente ya John Chimmy le había sacado el anciano El Drill. Y pues Tempo vio como el momento, ahora es el negocio. En aquel momento que tú me tiraste en el anciano El Drill, tú estabas buscando pauta conmigo. A ti ni en tu casa te conocían o tú sabes que vas pichado. Ahora pues tiempo aprovechó y mira, vamos a mandarle... Un fuletazo ahí a, a, a John Chimmy. John Chimmy dice en una entrevista: No, mira, yo no le voy a responder. Ahí está la anciana del Drill, que la escuchen. Pues ya que él dice eso, pues entonces yo tendría que mirarlo de esa manera. Pues si lo voy a comparar de esa manera, ya que John Chimmy no sacó una tiradera nueva, y él dice que técnicamente, pues eso es tempo respondiéndole la de él. Pues si yo lo voy a mirar de esa manera, pues tempo también cogió a John Chimmy le dio un. A John Chimmy sí que él lo cogió entonces y le dio una bajía cabrona. Porque por lo menos Lugar tiró sus puños ahí y se defendió. Pero si basamos el anciano del drill contra NFT3, pues bebo con todo el respeto a Chimmy, a todos los diablos, pero Chimi se fue bajío. Si lo comparamos así, porque él no quiso tirar la GB. Él dijo que eso era tempo respondiéndole a la de entonces, so, si yo lo voy a comparar así, pues mira, Bebo, en verdad se fue 3-0, en verdad se fue ahí bajío lo que fue John Chimi. Pero normal, de nuevo, tú veo en los comentarios, esto va a ser por secciones. Déjame tu comentario, ¿qué te pareció lo que fue la tiradera entre Tempo con Luval y Chimi? ¿Crees que Chimi debió responder? Tú eres de los que piensas que Lugar le ganó el round a Coscu, a Tempo, pues reportate ahí en los comentarios. Voy a estar chequeando todo el combo. Me lo puedes dejar por sesiones. Mira, Taylón, en el primer tópico de Alca, de Residente y Coscu, opino esto. En el de Alca y Anuel, opino esto. En el de Tempo y Lugar, opino esto. Y ahí me voy a estar viendo todos los comentarios. Tengo un charabo a todos los que están reportados conmigo. Si no me ha regalado el like ahora mismo. Regálame ese último like del año Yo voy a enjolar una moñita aquí Brodo Caliéntame esto aquí si puede Que se me enfrió aquí hablando mierda Pero sí, Vamos ahora a enjolar larguito Corillo y seguimos hablando de los tópicos A nivel de tema A nivel de temas musicales ¿Cuáles fueron tus temas favoritos? Este año No tiene que ser el tema que más se pegó yeah. No es el tema que más se pegó, cuál es el tema que más tú escuchaste, que te puedas recordar, déjamelo saber ahí en el chat. Mientras les digo eso estoy tratando de pensar cuál fue ese tema que yo le di paleta este año. Tratando de pensar, porque es que a mí me gustaron bastante, me gustó el de De vuelta en mi ciudad. De ECA con Babi y Tiago, para mí ese tema yo todavía. The Let's get out ese tema todavía yo lo escucho y me lo disfruto. Lo que fue Milo J Milo J fue un artista que yo este año me lo disfruté bastante. Sí, mira, si tenemos que hablar de revelaciones del 2023. Si tenemos que hablar de lo que fueron esas revelaciones del 2023, la primera persona que se me viene a la mente es Milo J. Si comparamos este mismo tiempo, el año pasado, aunque ya Milo J. venía soltando sus temas, en lo que es la conversación del mainstream, específicamente para estos lados de acá, de Estados Unidos, Puerto Rico, R.D., Milojota ni siquiera era un nombre que estaba en la conversación de nadie. Yo le venía dando seguimiento con diferentes reacciones que la, la habíamos hecho en el canal, pero definitivamente Milojota yo diría que es la revelación del 2023, por lo menos si hablamos de Argentina, eso es definitivamente. O sea, ya cuando hablamos de comparándolo mundialmente, pues... Ahí podemos tirar otros nombres, pero para mi gusto. Yo diría que un nuevo talento emergente que yo conocí este año. Me disfruté su música y, y lo banco. Y siento que va a ser un artista que apenas nos está dando un, un por ciento de lo que va a dar. Es Milo J. Yo, sinceramente, ese chamaquito. Yo le tengo una, una fe cabrona. Me gusta su estilo. Me gusta. El mensaje que traen las canciones, las variedades de flow, de cantos, de ritmo. El pana es un duro. Otra de esas revelaciones que dio este año, ya si hablamos de lo que es un poquito más amplio, diría que Heres Klein, creo que así que se dice, de Chile. Aunque en Chile podemos mencionar el tema de ¿no? claro, el movimiento completo de Chile fue Revelación 2023. Pero si tengo que sacarte uno de esos nombres que para este mismo tiempo, el año pasado, quizá en la conversación mainstream no se hablaba de él, es Eric Klein. Y Eric Klein ahora mismo yo diría que es uno de los artistas con más oyentes de Chile actualmente. ¿Sabes? Entre él y Cris MJ. Pero ya Cris MJ el año pasado ya la estaba rompiendo full. Ahora, si hablamos de revelaciones, Eric Klein es otro de esos artistas de Chile que yo siento que fue... Una explosión, ¿sabes? En el caso de España, pues no puedo mencionar a Quevedo, porque ya Quevedo para este mismo tiempo, el año pasado, ya la estaba rompiendo. Dice Jerez, está malito. Yo no te hablé si está malito, no. Yo te estoy diciendo que el pana de ser 0 a 100 en un año. Eso es otro de esos artistas que podemos mencionar que se ha ido así en PR pues no te voy a mencionar John Mico porque John Mico ya para este mismo tiempo el año pasado ya estaba y por ahí rompiendo y amigo estaba establecida para este mismo tiempo el año pasado. Por eso no la pondría ahí, pero John Mico otra de esas artistas que tuvo un año. Mira, yo he trabajado con gente que organiza eventos y para este mismo tiempo el año pasado nosotros estábamos bregando un evento donde la organización quería contratar a John Mico. Para este mismo tiempo el año pasado John Mico estaba cobrando como algunos 20 mil, 30 mil dólares por presentación. Hoy en día, hoy en día, para esta misma fecha, John Mico fácilmente te cobra 200 mil dólares. O sea, eso, si sí, hablamos de, de, de crecimiento, pues yo mismo sí es una de esas. En PR me dicen muchos ahí en el chat Davy. Mira, Davy es uno de esos artistas que quizás no es uno que yo lo consumo full a nivel personal. No les voy a mentir y lo he hablado en otros likes. Quizás Davy no es uno de esos artistas que yo consumo full a nivel personal. Pero sí podemos reconocer que Davy es una de esas revelaciones. Incluso me atrevería a decir que de Puerto Rico es la revelación 2023. Aunque, aunque David también ya para este mismo tiempo el año pasado venía conocimiento está full RD macha la desbloqueado y dejen el con la mancha tú la apoyaste belleta la está apoyando yo no la puedo apoyar yo estoy casado pero pero y tú la apoyaste lo importante es que tú la apoyes Bro, tú, como que te llevaste algo y nunca volvió que se fue el audio ya, 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 ya. Ahora sí, ahora sí. Fíjate el audio. ¿Qué pasó con el audio? Ahora sí, ahora sí. Que se fue el audio. Es esta mierda aquí. Yo tengo que ver ya. Este va a ser el último live. Después de esto yo voy a desconectar todo. A limpiar todas las cablerías de nuevo, a meterle los cables nuevos, voy a cambiar la consola. Tengo una consola nueva que compré hace un año. Tengo una consola nueva que compré hace un año y está en la caja. Hace un año. Pero sí, yo no puedo apoyar la marcha. Yo espero que ustedes la estén apoyando. Pronto, tú, tú me dejas apoyar la marcha? Mira, Bro tú dice que no puedo apoyarla me apoyo, más. Que tú me apoyar la ¡Ah! mano. Bro dice que me apoya. Hey. Bro dice que ya me está apoyando a mí, ve, gelado. ¿Viste, gorillo? Que es que yo no puedo apoyar. Ve que el apoyo aquí está limitado, gorillo. Bro, tú me está limitando el tipo de apoyo que se puede dar aquí en el canal. Vamos a hablar de la próxima tiraera que estuvimos este año. Y yo diría que es la más reciente. Y es todo este bifeo, toda esta serie de tiraeras que estuvimos entre Arcángel y Anuel AA. Como dije al principio de este directo, creo que desde el 2013. No recuerdo una era con tantas tiraeras, 2013, año 2014. Irónico que van a ser 10 años exactamente, porque incluso este 25 de diciembre se cumplieron 10 años exactos de lo que fue la tiraera de Santa Co, de Coscuyuela, y lo que fue No hay Navidad para nadie, de Kendo. 10 años después estamos como que de nuevo en esa era de tiraera full. Yo me las disfruté, obviamente me las disfruté con cada uno de ustedes en vivo. Gracias a todas las personas que se suscribieron a este canal. Gracias a esas tiraeras. A todos los que escogieron a Mundo Taylon como su breakdown favorito de estas tiraeras. Creo que fue uno de los mejores meses que tuvimos de YouTube a nivel de lo que fue coberturas de tiraderas. So, un charao a cada uno que se estuvo disfrutando esos breakdowns conmigo aquí en vivo. Yo lo dije durante las reacciones. Aún hoy, antes de comenzar este directo, como dije, estaba reviviendo muchas de las tiraderas para poder tenerlas frescas en mi mente. Y hoy decidí escuchar todas estas tiraderas back to back. Comenzando con la de Arcángel, luego glo glo glo, glo luego escuché Narcan, luego escuché Arcángel chota y finalmente escuchamos la de 3-0. Lo dije durante la reacción y sigo firme en esa opinión. Primer round, eso fue una barría total de Arcángel. Lo mismo que estaba hablando con Olmayric. De que el ingeniero debió haberle dicho que se perdió la sesión, que se dañó la computadora Fue pues lo mismo que debió suceder con el ingeniero de Anuel Que tenía la sesión de Glop 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 Debió haberle dicho, mira tú sabes que Bebo, no sé por qué esta primera parte del tema se me perdió, loco Qué raro, mira el tema nada más empieza de aquí para adelante Y le hubiese picado toda esa parte que era un tema, un desahogo como dice Anuel pues sí, el ingeniero debió haberle metido una feca, de que mira, se me perdió este primer canto, Bebo. Si tú quieres, podemos socar el tema de aquí para adelante. Mira, yo le meto unos estilitos aquí para que suene cabrón y dale para allá. Porque lo dije en la reacción y vuelvo y lo repito. Si de repente ese tema hubiese empezado en las barras de tiradera, pues no es que le iba a ganar el, el round al cángel, porque aún así yo le iba a dar el primer round como quiera al cángel. Pero de repente, si el tema hubiese empezado en barras de tiraera, la gente se la capiaba un poquito más. Porque se la capiaron cero. Pues maybe se la hubieran capiado un tres. Pero al poner ese tema que era tan largo al principio y no vinimos a escuchar una baja de tiraera hasta el tercer verso, pues yo entiendo la gente que decía que, Bebo en verdad, mira, este pana se guayó ahí, este. Esto fue un guayón. Pues yo puedo entender el que dijera eso, porque sinceramente, así que se sintió. Esa primera fue una guaya. Ahora, cuando entramos al segundo round, cuando entramos a lo que es Norcam versus la de Arcángel Echota, sigo firme en mi opinión de que yo aún así le doy ese segundo round a Arcángel. A mí Narcan me gusta más como tema. Con el valor del replay, pues yo siento que la de Narcan me gusta más. Pero soy de los que no voy a discutir con el que me diga que estuvo ese segundo round, se lo dieron a Anuel, so ellos ponen esos primer round, el primero Arcángel, el segundo se lo dan a Anuel. Porque de repente, como dije durante la reacción y cuando hablamos de esto de nuevo en otro directo, si tú te pones a analizar lo que fueron las barras así, tira era y faltas de respeto y toda esa vuelta, pues sí, si lo ponemos en un papel, pues Anuel tiró más punchline, más barra de falta de respeto. Pero cuando hablamos de valor de replay como tema, como canción... Pues a mí me gustó más alcanzó so, Yo como quiera le di el segundo round al cángel. So, yo tenía la guerra ya en ese segundo round como quiera 2 a 0. Pero fui de los que dije que ese segundo round estaba mucho más cerca de lo que yo nunca pensé que iba a estar. Incluso el que dijera que estaba 1 a 1 tenía puntos a debatir. Que lo dije en el otro directo que hicimos. Uno que yo hice que se... Titulaba eso mismo, si estaba uno a uno. En ese directo yo te di argumentos en por qué lo real hasta la muerte. Te pueden argumentar que eso estaba uno a uno. Pero para mi opinión personal, yo aún así lo veía 2-0. Para mí, ya en esa segunda tira era. Era para quedarse ahí. ¿Qué es lo que le da más fuerza a.? A los que quieran decir que estuvo uno a uno. Simple, el hecho de que Arcángel respondió. Porque después de lo que fue la barría de Feliz Navidad 1, que eso fue una barría, ese primer round fue una barría. Si el segundo round hubiese sido una barrida, si Arcángel mismo hubiese sentido que ese segundo round fue una barría, 3 a 0 nunca sale. El hecho de que Arcángel tiró la de 3 a 0 te deja saber a ti que hasta cierto nivel Arcángel vio que había un público que también le estaba dando ese round a Noel y que él no podía dejar esta tira en ese punto, porque si Arcángel no tira 3 a 0 la conversación hubiese seguido en que no, eso se quedó uno a uno, porque los fanáticos de Anuel iban a argumentar hasta la muerte en por qué ese segundo round lo ganó um, Anuel. Y yo como te dije, los fanáticos de Anuel tienen sus argumentos para decir que ganaron ese segundo round. Entonces si esa tira era, la hubieran dejado ahí mismo, eso se hubiera quedado empate. No en la mente de todo el mundo, pero en la mente de varias personas eso se hubiera quedado uno a uno. Yo aún así lo hubiera visto 2-0, pero como dije, hubiese, no hubiese discutido con el que tenga argumentos de que estaba uno a uno, porque son argumentos creíbles. So el hecho de que Arcángel lanzó la de 3-0 Corillo, tú tienes que ver el valor en eso. Arcángel mismo sabía. Que ese argumento de uno a uno estaba creciendo y que la única manera en que yo detengo esa vuelta es sacando una que se llama 3-0 para tumbar esos argumentos por completo. Y es lo que terminó haciendo. Entonces sacó la de 3-0. Ya yo lo dije, para mí esa de 3-0 era hasta innecesaria. Porque si en tu mente tú sentiste que tú lo barriste en los primeros dos rounds, pues se supone que esa tercera era innecesaria. Al menos que tú estabas viendo que la opinión estaba no maybe fitty fitti, pero había una gran cantidad de gente que lo veía uno a uno. So, la única manera en que yo mato ese argumento es zumbando a la tercera. Cuando escuché la tercera, lo dije durante la reacción. Yo no pien, yo no creo que a le iba a contestar. Lo dije en ese momento y así mismo sucedió. Y no creo que a estas alturas... Anuel venga a contestar tiradera. ¿Por qué? Porque Anuel mismo sabe que en verdad ese segundo round, el hecho de que tú conseguiste, de que un sector del público lo viera uno a uno, eso es un logro gigante, para Anuel, de claro, porque nadie, yo me incluyo. Por eso es que le doy crédito a Manuel en ese segundo round, porque me incluye en esa vuelta. Yo no pensé que Anuel iba a tirar tan duro como tiró en la segunda. No es un Santa Go. Pero tiró bien y tiró con buen argumento y cosas tripiosas y venenitos. Que aunque como Arcángel dijo, confundió los nombres y puso este nombre acá y este nombre acá. Pero suenan tripiosos en una tiraera y quedaron bien y soltó bien. So por eso es que yo digo que Arcángel terminó soltando esta tercera tiraera. Lo que pone la vuelta 3-0. Es verdad que Anuel no contestó. Pero como dije. No creo que, con todo respeto a Anuel, yo no creo que Anuel iba a tener una mejor tiradera que esa de Arcángel chota Yo creo que Anuel ahí en verdad se, se jugó todo, en verdad, ahí sacó todo lo que tenía. Otra cosa, esta es la primera vez que públicamente en una tiradera se admite que hay otra gente escribiendo. Digo la primera vez porque sí, desde los tiempos de Santa Co se viene especulando que si Kendo ayudó a Coscuyuela a escribir Santa Cos y toda esa vuelta, que si Helio, que si sea quien estaba con Coscuyuela. Eso siempre se ha conversado. Pero esta es la primera vez que que públicamente se admitieron de que aquí había otra gente trabajando en las tiraeras. El mismo Arcángel admitió que, que, que recibió ayuda. Y creo que el pana se llama D&B, algo así que se llama el panita de Arcángel. A nivel de lo que fue la de Anuel AA, no sabemos, pero no estoy, no estaría muy sorprendido si Anuel sale y dice que la de él tampoco la escribió de él y que lo ayudó a alguien, no sé, el salvaje o algo así. ¿no? El salvaje dijo que no, pero nunca sabe. Pero es la primera vez que podemos decir también que en una tiradera estos panas admiten que no están ni siquiera escribiendo estas tiraderas. So por eso me tuvo un poco raro eso de que Alcán el admitiera de que en una tiraera te, te ayudaron con barra, porque es que, pa mi opini en mi opinión, ahí eso le quito un poquito de puntos, hablando de claro. El hecho de que tú admitieras que hay otro pana que te está ayudando en un momento de guerra. O sea, es el momento del artista probarse barras por barra. Si hay un momento en que tú no puedes admitir que, que tú tienes ayuda escribiéndote, es en una tiraera. Porque ahí es donde se supone que tú demuestres tu verdadero calibre. Olvídate si tú cantas bonito y haces 20 jeguetones que son un palo. Estamos en tiraera. Ahí es donde tu calibre se define como artista. Y el hecho de que estos panitas, por lo menos Arcángel, no sabemos de Anuel, pero no me sorprendería, porque es que esa segunda tira era, yo la escuché muy frechi No me sorprendería si Anuel también sale, que lo ayudaron con las barras. Anuel, Arcángel dijo que lo ayudaron con barras. Eso también, vamos a ser sinceros, esta es la primera tira que tenemos de, de Ghost Rider. ¿Sabes lo que te digo? Esto fue una tira entre Ghost Rider. A ver lo que te digo. Cuando yo una vez, esto fue una guerra de ghostwriter y no de, de artista. Dice, pero ¿al Arca ya está demostrado. No es que no importa lo que tú hayas demostrado. Aynel, es que estamos en tiraera. O sea, no estamos en competencia de escribir las mejores canciones. Si esto fuera una competencia de escribir el mejor sencillo, pues bebo, ajúntate con 50 escritores si tú quieres. Porque es una competencia del mejor escritor, del mejor tema, pero cuando se está hablando de tiraera, se supone que cada barra, cada palabreo venga de tu lápiz y no del de nadie. Soy yo hablando de, claro, a pesar de todo en estas tiraeras, si tengo una crítica es eso. Que esta tiraera fue featurecita en esa área de que estos panitas admitieron de que aquí hay otras panas escribiendo. De verdad, yo no sé por qué hicieron eso. En esta tira era donde se tenían que medir. So, aunque, Ancal, aunque Alcángel ganó esta tira era. Y posiblemente lo podrían decir así, 3-0. Yo le quito un poquito de, de puntos a los de Alcángel por el hecho de admitir que hubieron otros panas metiendo mano en la libreta. Y si es el caso... Lo de Anuel, que la de Anuel también lo ayudaron, pues también hay que restarle a la vuelta. Porque me recuerdo que a Cosculluela se le trató de restar credibilidad hasta el día de hoy, se le resta credibilidad con Santa Co porque siempre lo primero que dicen, ah, ve, eso es cuando estaba con Kendo, eso es cuando estaba Elio Mafia Boy, ahí. O sea, siempre tratan de quitarle credibilidad, o eso cuando estaba Chinili, a lo de Coscu, so, en esa parte. De repente yo tengo que decir, pues si una cosa que me estuvo medio feature de todas estas tiraderas es que los panas dijeran que tuvieron escritores. Y dice, si tú dices que ganó Arca, ganó fue Arca o su escritor que acabe de decir, que tuvimos una guerra de ghostwriters, de probarse. O sea, yo no estoy diciendo nada. Yo a mí no me ha llegado fuente ni datos diciendo que la de Anuel la escribió otra persona. Pero por el cambio de la 1 a la 2 no me sorprendería. Eso, de probarse que la de Anuel también tuvo ayuditas con ciertas barras, pues esto fue una tiradera de Ghost Rider. Porque ya públicamente Arcángel admitió que él lo estaban ayudando. Quizás no todo, pero cogiste barra, bebo. Si cogiste un punchline de un panita, ya te ayudaron, bebo. En una tiradera se supone que todo venga de ti. Aquí no estamos escribiendo canciones. Es una canción, métete 50 escritores en el estudio si tú quieres. Una tira ese es tu lápiz. Y a no le escribieron porque estaba mala. No, por eso te digo que la danuel la primera, yo sé que Anuel la escribió. La segunda, pues no sé, porque es que hay un cambio demasiado de cabrón de la primera a la segunda. Porque de verdad, eso de clo, glo, 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 bevo, en eh, verdad. Así mismo estaban ahogados. Glo 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 glo. Vaya, bueno, Blu, glu, glu, glu. Dice, hola Tailón saludos desde Argentina, saludos al combo de Argentina. Argentina también tuvo mucha música buena este año. Muchos artistas yo, Argentina está empezando a darle una sangre nueva que tengo que empezar a activarme con ellos. Bab Bunny, mira, si hablamos del conejo. El conejo pues sigue siendo, qué sé yo, el artista más grande de la música como tal actualmente. Inglés, español, la única que frontea a Bad Bunny es Taylor Swift. Pero Bab Bunny fue un año loco para el conejo. Es el primer año que al conejo no se lo mamaron. Todo el año. Eh, Creo que el primer año que el conejo sintió lo que era de que, bueno, no, no todo el mundo me la capió. Baboni, desde que salió con el disco de Por siempre, venía on fire. Por siempre, el último tour del mundo. Hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana, el último tour del mundo. Después saco Un Verano Sin Tin. Llega al disco de Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Creo que es la primera vez que Bad Bunny siente que el público no se la dio full. Yo lo hablé en el review, que por cierto está disponible aquí en el canal. Lo puedes buscar y verlo cuando quieras. Para mí es el disco de Bad Bunny que menos me gusta. Sí tiene temas con buen palabreo. Vuelve B, mi tema favorito de ese disco. Me gusta también la de Mr. October. Me gusta la de Cybertruck, la que hizo con John chimi la que hizo con Luar. Pero cuando lo comparo a otros discos, ni siquiera voy a compararlo a Un Verano Sin Ti. Cuando yo lo comparo a Por Siempre, que por cierto cumplió cinco años este año ese disco. Hay temas en Por Siempre que para mí son clásicos. Que tú los escuchas hoy en día y todavía te jaypean igual. Si lo comparo con yo hago lo que me da la gana, igual. Yo hago lo que me da la gana. Tiene muchos temas que me gustan, que son clásicos. El último tour del mundo es el disco que yo puedo decir que pues ahí es donde más hay temas que me gustan en los dos. Si yo tengo que organizar los discos de Bad Bunny para mi preferencia, es por siempre, yo hago lo que me da la gana, un verano sin ti, el último tour del mundo y luego el de nadie sabe lo que va a pasar mañana. Eso sería el orden de mi preferencia de los discos de Bad Bunny. Siento que fue un disco que tiró buen palabreo. Pero aún así le faltaron un par de, par de cositas. Siento como que pudo darnos un poco más. Pero es el primer año en que Bad Bunny pues está viendo que la gente no se la está capeando tanto. A eso súmale lo que fue la situación del teléfono en RD. A eso añádele también que no es un secreto. Que la gira de Bad Bunny, los tickets ahora mismo están por cielo. Y la gente pues se ha dejado sentir también por esa parte. Pero a mí en verdad, a mí me gustó. Tiene temas que son de palabreo bueno y tiene sus temas comerciales como el perreo ese que tiró con Pate. Con, ese tema es un palote. Me encanta ese tema. Na, 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 na. Ese tema trajo Freddy. Me gusta. Lo tengo en mi playlist. Es uno de esos temitas que le di fuego a ese disco. Pero también hay otros que como el de Bow, a mí no me tripió tanto. E incluso el que sacó ahora mismo, que le sacó el video, el de Yo no me quiero casar, que es con un sample de la canción de Tego y Yandel. A mí, por lo menos, esos temitas. Yo sé que hay gente que le gustaron, a mí, por lo menos, no se las capié tanto. Eso sí, a pesar de todo, mira, este es el primer año en que Bad Bunny empieza a sentir un feedback para atrás que no todo es mamá era no solamente los fanáticos hubieron medios que también se dejaron sentir yo di mi opinión desde día uno por eso me encanta hacer los listening sessions en el momento en que sale el disco porque luego yo puedo mirar mi opinión y decir lo okay, que en el momento en que salió el disco Acerté mi opinión lo que yo estaba sintiendo es lo que sucedió o, o hay un cambio y cuando yo miro mi reacción a ese disco veo eh, bueno, en verdad sigo fijo en la misma opinión no es que el disco es una mierda pero dentro de los discos de Bad Bunny es el menos que me captó de una. Y creo que es el disco en que menos canciones yo tengo en mi playlist, así como tal. Hey, vamos a leerlo aquí un momento a la gente que se está tirando ahí, mi par de donaciones. Milton Santos, gracias por tirarte la donación. Dice activo desde Florida, los 49 no, de San Francisco, arriba los 49ers. Feliz año nuevo. Milton, feliz año nuevo. B. Torres había tirado una donación. Kevin de la Cruz se tira su donación y dice, hablarás del álbum de Wilmer Robert. Kevin, tengo que escucharlo primero para poder hablarte de la vuelta. Dirty Fence Inc. se tira su donación y dice, Arcángel dijo por años que no escribía en los estudios, ahora ese argumento no vale nada. No, cuando si sí, está hablando lo del arcángel y la escritura. Para mí, si tú tienes personas que te ayudan a componer canciones, eso está perfecto. Pero estamos hablando de tiraera. Creo que en esto de la tiraera, pues Arcángel debió o no decirlo, porque eso le quitaba la vuelta y quedarte con el dejar a las personas con y si es verdad o no. O simplemente... ¿Qué sé yo? Decir que alguien te ayudó en una tiradera. Es como que... Ja. Dice Taylon, llegué a la página de Drag House. Coscu le mandó un fuletazo a René en un concierto. Sí, yo vi el clip. Yo vi el clip donde Coscuyuela... Mandó un fuletacito. Coscuyuela. Si tengo que hablarte claro. Yo siento que Coscuyuela no me defraudó, no lo digo así de mala manera, pero coño loco, yo me quedé esperando este Santa Yo creía que Santa Corbe, Yo estaba casi seguro. Yo estaba tan seguro que incluso yo creía hasta la miniatura y todo ready para cuando saliera. Eso era irnos live de una. Porque Coscuyuela antes de que saliera la tira era de Anuel. Coscullo era estaba con que bebo el que me mencione, ya tú sabes, va bajío, que me mencione, vamos a gejear, lo que sea. Pues viene Anuel y te da un menchón y te da ahí, te tira par de tiraeras ahí, te tira par de barra ¿Dónde está Santa Cordo? Nos quedamos esperando. Es verdad que yo dije en el video que posiblemente no tenía que ser un Santa Cordo y podíamos tener un. En categoría cos, 2. Pero esto era para ahora. Esto era para ahora, de ahora para ahora, la misma semana. So, voy a ser sincero, voy a ser sincero. Me quedé esperando un poquito Santa Cop. Dice, cocus usted en el disco. Y sí, yo lo hablé en un video que hice para mi canal y que está disponible en TikTok. Yo sabía que dentro de mí, yo sabía que el Coscu no lo iba a hacer porque estaba enfocado en lo que era este disco. Pero el fanático en mí, el pilero fanático dentro de mí. Quería escuchar esta tiraera obligado. ¿Por qué no? Dice: Yo lo tenía uno de los mejores Anuel de tiraera, Tailón. Feliz año nuevo, amigo querido. Que el 2022 llegue cargado de alegría, amor y éxito en momentos inolvidables. Gracias, Tailón, por regalarnos lo mejor de ti en cada programa. Antonio, gracias a ustedes por sintonizar a todos los que llevan apoyándome durante estos años que hemos creado el canal. Me siento súper bien que cada año vamos creciendo, tú sabes. No ha, no ha visto un año donde nos hemos estancado, cada año vamos creciendo. Me gusta que no es que estamos creciendo a niveles así bien locos, pero mantenemos la consistencia que todo se trata. Esto no es como dicen por ahí, no es llegar a la meta, es mantenerse, no es llegar a la cima, es mantenerse. Y el hecho que hemos podido mantener la consistencia, sí hay, eh, han habido meses que no he estado tan activo como otros, eso suele suceder, pero creo que es uno de los mejores años que he tenido a nivel de crecimiento, a nivel de contenido, siento que estamos haciendo lo que me gusta, o sea, no estamos haciendo un millón de acciones. Estamos reaccionando a las cosas que queremos reaccionar, disfrutándonos la vuelta con el combo. Que para mí eso es lo importante. Rafael Montiel se tira una donación y dice, el conejo le tiró a Cosco unas pullas en su live. Yo no he visto bien el live ese que hizo Bad Bunny en Navidades, no lo vi. Dice, Santa Cos es para el conejo. No, yo pensaba que se iba a ir todo el mundo enjedao en esta. Yo dije, aquí ahora viene y le mando un puletazo. Anuel, pero también se lleva lo del conejo en. Dice Taylor, yo creo que la tira era entre Anuel y Arcángel quedó uno a uno. Hasta que Anuel responda a la tercera de Arcángel. Mucha gente piensa así. Yo, como dije, respeto a la opinión. Yo no voy a decirlo como otros cabrones. Ah, es un loco el que diga que Anuel ganó. No, 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 bebito. Loco eres tú si estás de mamón opinando al Garete. Hay argumentos en por qué Anuel pudo llevarse ese segundo round. ¿Por qué los fanáticos ven que se ganó ese segundo round? Yo hice un live completo donde te di mis argumentos. Yo, siendo un team Anuel, en por qué yo podría decirte a ti que Anuel ganó ese round. Pero al final de ese live te dije lo mismo. En mi opinión personal. Ese segundo round lo ganó Arcángel, pero lo gana por muy poco por gustos personales. Pero estoy de acuerdo también con el que quiera argumentar que eso está uno a uno. Pero en el caso de Anuel, no creo que Anuel va a responder esta tercera. soy en ese caso, pues por default se le da el round a Arcángel. Y de Tylon Cosco está para el disco, yo sé que está para el disco, incluso le hemos dado código para el disco, veo, para Pedro, lo, lo, como dije al principio. Los videos para cuando? El video de Poderoso para cuando? El video del tema con Chencho, que está orgánicamente moviéndose chévere por ahí. El video para cuando? Sí o sí, video para cuando? Así sea un de ahí, a frente de tu casa. Video para cuando dice no sacó Santa dos por miedo a papá Tempo. Ahora mismo barre el piso con Cocufeca. No, 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 no creo que esa gente tiene una palabra. Ahora mismo nos iban a tirar entre ellos. Cocu está para Tempo está para Noel, Coscu está para Pa, Coscu está para pa Bad Bunny Anuel está para pa Bad Bunny Y para Arcángel Aquí hay un clase. Este le tira a este Por eso me gustó Como arrancó Anuel en la tiradera de él que uno le tira a Bad y el otro lo necesita Porque es real Coscu le tira a Bad Pero a la vez amigo de Arcángel Coscu Le quiere tirar a Anuel <laughs> ¿Qué opinas de tu brother Pucho? Aunque no reaccioné al tema porque estaba estos días medio chilling, sí escuché varios previews, todavía no me sentaba a ponerlo así de principio a fin pero escuché por lo menos un verso completo de esos que postearon en Instagram De Pucho yo nunca he dudado el palabreo, el brother tiene el palabreo el problema con el brother es consistencia. Pucho al igual que Juanca, que es otro ejemplo que te puedo dar de panas que le meten. Porque para mí, Juanca es uno de los artistas más subestimados de BR a nivel de palabreo. El cabrón tiene barras como es. Pero sea por situaciones personales, de disquera, sea la cual sea la razón. Son artistas que no han logrado mantener una consistencia. Y en estos tiempos que estamos, tú tienes que mantener consistencia. Es lo que yo te estaba hablando. Yo aquí no hago reacciones para que todas lleguen a 50.000, a 100.000 visitas. Pero mantengo una consistencia. Nos mantenemos subiendo contenido. O sea, nos mantenemos activos, porque eso es los tiempos que estamos. Pero cuando tú no te mantienes consistencia, tú quieres tirar un tema ahora, y pasan tres, cuatro meses, y tú no tiras más nada y quieres tirar otro tema. En el caso de Pucho, que llevamos un año sin escuchar nada de Pucho, pues, Bebo, tú tienes que venir a atacar full. Tú tienes que venir a soltar ese tema esta semana, otro tema la otra, y estar por lo menos 10, 12 semanas prendido así, soltando un tema con video toda la semana. Bebo, va a tener que decirle a la Casa Blanca que bajen los presupuestos. Porque necesitamos los presupuestos para vernos freschi. A ver, menos diamante en el cuello y más consistencia de video y tema, pucho. Te lo está diciendo el Big Bro. ¿Sabes lo que te digo? Te lo dice el Big Bro. Dice Noriel lo mismo. Exactamente. Pero te lo está diciendo Big Data el Big Bro, pucho. Tiene que decir si la Casa Blanca que Este año hay que recortarle un poquito el presupuesto a Mike Tower para metértelo otra vez a ti. Ahora que te diga, yo sé que ahora mismo todos los presupuestos económicos en Casa Blanca se están moviendo con el la la la, la pero hay que hablar ahí, hay que hablarle. Hay que hacer una reunión en la White House, mucho. El presupuesto tiene que agrandarse un poco. Hey Pablo, Chile. Fue otro que calladito con el mixtape del de Green Goblin. Ganó hasta premiaciones y todo. Fue, creo que Pablo Chile. Pablo Cheu y Porque así es que se dice el nombre. Pablo Cheu y No es Pablo Chile. Todo el mundo le llama Pablo Chile porque pues lo pusieron así. Pero la verdadera forma de pronunciar el nombre es Pablo y eso viene de la inspiración de Easy E desde la primera vez que yo vi como Pablo ocho y escribía el nombre de él yo dije tiene que ser así la pronunciación tuve la oportunidad de, de entrevistarlo que por cierto si tú no has visto esa entrevista yo creo que yo subí un clip aquí en este canal si no la puedes encontrar en el canal del Comité Urbano donde yo específicamente le pregunté eso del nombre y es Pablo Cheu y no es Pablo Chile. Él pues lo ha dejado que le llamen Pablo Chile porque una representa su país, obviamente no le va a molestar. Pero técnicamente la manera real de pronunciarlo es Pablo Cheu y son un charado ahí a Pablito que este año tuvo como que esa resurrección de nuevo y está rompiéndola como eso. Un charado ahí a Pablo, a Juliano Sosa, súper orgulloso de Juliano. Eso es un pana que yo más recuerdo conversando con él sobre toda esta vuelta. O sea, de, a, con él y con su man y ya un charabapo. por Más recuerdo nosotros sentados hablando de esta vuelta y esa conversación donde Bebo, en verdad, el momento en que haga el switch para el reggaetón, puede cambiar la vuelta. No digo que yo por mí fue que lo hizo, pero sí me recuerdo teniendo esa conversación con él en un momento donde él y Pablo... Estaban super traperos full. Que fue cuando sacaron, Dale tu calling. Específicamente ese tema, Dale tu calling. Cuando sacó ese, cuando salió ese mixtape de ellos. Yo me recuerdo teniendo esa conversación con Gebebo, en verdad, un regga, reggaetón. Incluso para que tú veas cómo es la vida. En la entrevista con Pablo, con Pablo Chioli, yo le hablé de Paloma Mami y él me miró como que se rió Y le dije: No, eh. Me... Y luego después, mira, lo que fue toda esa vuelta que hicieron, el tema ese de Ultra Solo Remix, que salieron varios de la escena. Esos juntos ya yo los veía en mi mente antes de que empezaran a suceder. Por eso que en esa entrevista yo la miro y digo, Ve, mira, estas son esas cositas que tú las ves y te dices, coño, en verdad, tuvimos visión, tuvimos visión. Lo mismo con AK-420, también es esa. Yo creo que está disponible aquí en el canal. Bebo, el millo Gang le tiró un par de fuletazos al Guasón. Sí, 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 vi que ahí Brian Mayer se rebeló y le mandó un fuletazo al Guasón. Mira, esta situación de Larry Over es bien loco. Yo estuve hablando de esto en la reacción que le hice al tema de Farruko. Y es que ahora mismo, mira, Larry Over y Farruko son los dos ejemplos perfectos. De dos esquinas de la religión bien extremistas, bien aparte. En la de Parruco tenemos a alguien que me está tratando de convencer que él puede seguir vendiéndome la imagen de titerito, vendiéndome, enganchándose en la ola de marketing y vendiéndome toda esta vuelta. Pero si yo digo que yo soy cristiano, ya, yo soy un cristiano moderno. No, bebito, las cosas tampoco son así. O eres blanco o negro, no se puede ser gris. Entonces, tenemos en la esquina de Larry Over, que es la super extremista de que tú tienes que andar con. no te puede hacer tatuaje. Las mujeres tienen que andar con falda hasta los topillos. Aquí no se puede cantar reggaetón. La música urbana es del diablo. O sea, son dos esquinas totalmente. Loca, o sea, yo entiendo el punto de Larry Over. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo pararme en la posición y decirte, mira, tú sabes qué, yo entiendo el punto de Larry Over. Mira el charlatán de Farruko. Mira el charlatán del Zika. No sabemos si estos panas en verdad están en la iglesia o todavía están heavy para montarse los canán por ahí a Mariantiel. Especialmente Farruko. Yo entiendo que me diga, ah no, está en el mensaje, no, 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 bebito, porque tú también estás vendiendo una imagen encaretado y todo esto. Tú, tú estás proyectando la misma imagen que venden los mismos diablos por ahí que tú estás criticando. So, yo entiendo el punto de Larry Over donde él diga que no, bebé, es que eso la música esa no representa a Dios, eso no está en ninguna manera edificando. No, yo puedo entenderlo. Pero entonces entramos en el argumento de que música es música. Es el mensaje que tú lleves en la música, es la proyección que tú le dé a la música, la que va a tomar el mensaje si es bueno o malo, pero la música como tal, el ritmo, el tumpa tumpa o el trap o el drill, cual sea el ritmo musical, el ritmo musical como tal no tiene religión. Es el mensaje y la proyección que tú le dejas a la música. So decir que la música urbana no es de Dios también está erróneo, porque la música es música. De la misma manera en que existen las canciones de la iglesia que tienen música, ¿verdad? Si yo cojo esas mismas canciones de ellos y les muteo las palabras y les meto un palabreo de calle. Van a seguir siendo los mismos chanteos religiosos o van a cambiar a hacer otra cosa. Van a cambiar a hacer otra cosa, van a significar otra cosa. Pues cuando se trata de la música, en el punto de por lo menos lo del Over, donde yo siento que él se equivoca, es en esa parte. La música como tal, el ritmo como tal, eso no es ni de Dios ni del diablo, eso es un ritmo. Es como tú lo utilizas, el mensaje. Ok, ¿de qué vale a Farru que me esté tratando de predicar una moral? Si en los videoclips, cada vez que yo te veo, te está, tienes más tatuajes. Tú quieres andar encaretado en los canán, en la electo, la misma vuelta con video urbano. Pues lo que tú me estás proyectando, lo que tú me estás vendiendo es otra cosa. Y vas a decir, no, Taylon, es que así es que le llegan a la Juventud. Sí, pero es que al final del día. Ejemplo, próspero año nuevo, bebo, tú estás. Una, eso es casi una tiradera. Ok, que tú lo quieras disfrazar de un consejo, ok, tú te quieres hacer el que más aconseja. Pero en la misma canción te atreviste a decir que antes de eso estaban los menores y los rompediscotecas. Bebo, los menores nunca fueron de que los. Lo, o sea, yo entiendo que existían en la ganga los menores en PR, pero el corillo de farruco de los menores, la gente nunca controlaron nada. O sea, el, es lo que diga. Ahí es donde yo digo que Farro todavía se le ve, que ves Tú lo que pasa es que en verdad parece que te. No sé, no me he callado. Pero anyway. Como el Fader, Leo, de convertiste en una cosa se puso picante. Pero anyway. La música es música. El mensaje y la proyección que tú le des es lo que va a definir si tú lo estás haciendo para Dios o para el diablo. So, en el argumento de Larry Over. Puedo estar de acuerdo con él porque entonces te doy ejemplos como el farro y el zika, que están más allá que acá. Pero entonces muy extremista porque no, la música como tal no, no importa. Es la proyección y el mensaje que tú le des. Sobre eso que te digo que son dos esquinas totalmente muy extremistas. O sea, tú tienes que verlo desde un punto medio. Y el punto medio es que sí. Cuando tú te conviertes, tú tienes que llevar el mensaje de Dios y todo con cierta seriedad, tú no puedes estar con esta charlatanería. Pero porque te convertiste no significa que la música urbana no se pueda hacer con un mensaje positivo, con una buena interpretación de algo que lleve el mensaje de Dios. En eso de Larry Over y y Farruko, eso es lo que pasa, que son dos. Dos esquinas muy, muy opuestas y que quieren llevar un mensaje muy extremo. Este quiere ser callejero cristiano y este quiere ser, bebo, jajatabla, tabla, tabla. Y Olmairi, pues Olmairi se pasea, yo te ¿sí? digo, Olmairi hace así. Olmairi a veces se levanta muy extremista y ahí, ahí se mete cuatro hongos y tuve que se pasea para este lado y se pone ahí de esos cristianos modernos. Dice, yo creo que estos cabrones solo quieren usar. Mira, no somos quien para juzgarlo. Yo siempre he hablado lo mismo. Yo no soy quien para decirte a ti que Parruco, que el SICA, que todos estos cristianos modernos están usando la religión para monetizarla a su beneficio. De eso saben ellos con Dios. Al final de día, los que le tienen que rendir cuenta a ellos son Dios, no yo. Yo simplemente te puedo hablar de lo que veo. Yo veo estos panitas más en un lado. Al Fader, a Héctor Delgado. Yo se la vi a capiar de que se había convertido hace un año atrás, como quien dice, un año o dos atrás. Que verdaderamente y dije, coño, en verdad se le ve que el pana. Pero hasta hace poco yo también te decía que Héctor el Fader se convirtió porque estaba caliente en la calle, veo, Estaban matando a todo el mundo alrededor y se asustó y se metió para la iglesia. Le podría decir eso. Pero como yo digo, al final del día ellos son los que van a rendir cuenta con Dios. Yo le tengo un temor a Dios demasiado de cabrón para yo poderme relajar con la religión. Yo digo que eso es peor. Tú puedes ser un charlatán toda tu vida, pero Dios sabe que fuiste un charlatán y no relajaste nunca con sus cosas y su religión. Pero tú relajar con las cosas de Dios, eso es peor. Pues eso es doble castigo. Porque tú un charlatán, estás haciendo las cosas mal y, y para colmo me estás tratando de vender. Una pendeja aquí de cristianismo, eh, cristiano moderno. Tú eres un charlatán. So, por eso que yo, yo le tengo un temor a Dios demasiado de grande como para yo venir a jugar con esas pendejadas, a, a ponerme gris. Lo único que me pongo gris es en la jopa y de color. Y usualmente uso negro o blanco. ¿Sabes lo que te digo? Porque ni, ni la jopa gris me gusta mucho. Dice, Héctor se sintió culpable por la gente que mataron en la gasolinera. Sea lo que sea, tú sabes. A Héctor yo se la vine a capear los otros días. Hasta los otros días yo estaba convencido que Héctor lo que estaba era asustado por ahí. Pero ahora no, ahora se le ve un cambio real. Y hemos visto cosas reales tanto de Héctor como Julio Voltio. De ahí en fuera, todavía hay par de ellos que yo los tengo. Larry Over, yo siempre le he dicho Larry Over, un charlatán. Mala mía, Larry. Tras que era un extremista, era un charlatán. Larry tenía programado un, un, un milagro todos los domingos. Larry hizo más milagros en Instagram que Gigi Ávila en 20 años. Póngase en serio. Tampoco es para tanto, Evo. Larry estaba allá, que eso era programado. Entonces, entraba al Instagram de Larry el domingo a las 2 de la tarde. Y te veías el milagro nuevo que hizo Larry Over. No, no, bebo, tampoco puede ser así. Ay, póngase serio tú también. Por eso te digo que es que, como digo, Dios quiera, y, y estén estos panas serios. Que Larry Over esté trabajando para Dios. Y aunque nosotros lo podamos ver un poquito extremo, esa es su manera de predicar. Y si es su mensaje real, que Dios lo bendiga y, y siga haciendo su buen trabajo. Pero también tengo que mirarlo de esa manera, con que coño, Bebo, tú también te ves medio charlatán cuando tienes programado esta pendeja para todos los domingos. Ay. Y yo soy así porque por eso Dios nos dio libre albedrío, Corillo. A mí, a ti, cada uno que me está viendo. Dios nos. para pensar, para cuestionarnos todas estas cosas, cuestionarnos todos estos personajes, porque coño, Bebo, todos los domingos, ¿cómo que se llamaba el otro? Benny Hilera, que se llamaba el otro, pana, que... Hacía así en los estadios se caían 50, ¿cómo era que se llamaba? Benny Hill, Benny Hill. Eh, Me Veo, Lari, está viendo mucho Netflix, está viendo mucho canal como el ciento y pico, era el canal ciento y pico el programa, el panita. No, Lari, tiene que bajarle un chipito también. Por eso yo soy así, y como yo digo, yo no soy lejos de ser perfecto, y Dios lo sabe. Pero Dios sabe el temor que yo le tengo para yo ponerme a jelajar con las cosas. ¿Tú te imaginas aquí? De que yo vendiéndote aquí la vuelta, aquí de que ustedes me vean después a mí, de que por Disney, por ahí, con el trabajo ahí, prendido, la moña en el putero, en la discoteca. No, 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 es que estamos predicando. Estamos aquí trayendo el mensaje al el Electric Club. No, pero así no es que se hacen las cosas. Uno puede decir. Un cantante, un predicador moderno, pero tampoco es para tanto. Dice: Pero los milagros son reales, yo no los cuestiono. Por eso que digo todas estas cosas, y Dios sabe que yo no lo digo desde un punto de maldad. Yo lo digo desde un punto de libre albedrío, de yo cuestionarme de que, coño, Larry Over puede programar esto todos los domingos así. O sea, no dudo que hay gente que tenga ese tipo de poder, pero yo digo, coño, Larry no lleva 20 años en la religión. Puede ser, no me lo cuestiono. Espero que sí, porque al final del día, el que le tiene que rendir la cuenta eh, a él, es eh, Larry Over con Dios. Dios es el que le va a decir, mira, yo veo aquí en tu Instagram que tú, por 20 domingos cogido tuviste tirándote la vuelta y yo no autoricé ninguno de estos aquí que tú te tiraste, bebo. Háblame de esta vuelta. Y ahí es donde la Rio, va a tener que responderle a Dios, bueno, bebo. Eso fue programado hace tres semanas que yo lo tenía grabado y lo programé. O sea, el que le va a tener que rendir cuentas a Dios. Son estos panitas que quieren estar gris y toda esta vuelta. Ellos son los que van a tener que rendir cuenta, Bebo. Yo simplemente te doy mi opinión sincera de toda esta vuelta. Veo los dos puntos. Veo el punto de Larry Over, veo el punto de Farruko. Yo entiendo que tampoco es que tú, tú puedes ser un cristiano moderno, pero... Yo nunca he visto un cristiano que después que se mete a la iglesia se sigue añadiendo tatuajes y jodiendas. Ahí es donde yo digo, bueno, bebito, estás medio grisito, ¿sabes lo que te digo? <risa> <risa> Pero así es la vida, corillo. Dice, está ahí el pastor de la campana. No, bebo, yo no podría, yo no podría. Ustedes se imaginan esa vuelta de que yo aquí, de que predicándole la vuelta. Y me vende sacatado por ahí en el estrigo, en un concierto de Baboni ahí. ¿Y, y me lleva al culo! Dile. No, bebo, no, así no. No se puede, no se puede. Tailón, el domingo de misa y el jueves de breakdown. No, no, bebito, no se puede, así. Dice Taylon Benny Hill era humorista, ¿no, pastor? ¿Cómo es que se llamaba el pana ese? El que hacía así, el indiecito del que hacía así. Corillo, yo lo he hablado este en otro live. Dios sabe que yo o sea, yo estas cosas no las digo desde un punto de maldad, de tratar de criticarle, credibilidad. Sí, Benihil es que se llama Benigin, Benihil, Benihil, que se llama el pana. Yo no lo digo desde un punto de maldad, tirándole la mala a la iglesia, ni a la religión, ni nada. Dios sabe que lo estoy haciendo un punto, cuestionándome todo como haría cada ser humano. Pero, Bebo, eso era otro panita, que ese pana tenía un programa... Y así así se caía a medio estadio. Ahí fue donde yo dije, dice Taylón, arrepiéntete antes que se acabe el año. Como dije, bebo en verdad. Gracias a Dios, es uno de los años que más tranquilidad yo puedo decir que tengo. Dice, no, no, el pana se llama Benny Hinn. Ese pana, bebo. ¡Ja! Yo me di de cuenta que ese pana lo estaban idolatrando como si fuera un dios. Porque mira, que paz descanse. Por ello yo no te estoy hablando esto de que porque lo vi no la vieja mía que paz descanse mi mamá era loca con este pastor en mi casa ese programa tú lo escuchabas ahí y yo creo que mi mamá y hasta le mandaba los sobrecitos de chavos eso tú sabes una vez yo fui con ella y mi, y algunos de mi familia a lo que fue una prédica que él hizo en Madison Square Garden y pues, sí, pues, el pana tiró su show completo, hizo toda su vuelta. Yo no digo, como nunca, como siempre digo, Dios sabe que yo nunca le voy a cuestionar su poder ni sus acciones. Pero cuando tú puedes programar, que like, una gira por Barclay, Madison Square Garden, el Choliseo, Luna Park y todo esto, cuando tú puedes programar, tú haces una gira así y programar. Y dices, coño, veo pues en verdad. Tú no puedes tener los... Todos los milagros no te pueden salir ahí de que... De que tú tienes eso ya marcado. De que veo, ya tú sabes que cuando empiecen los pianitos tristes, este maná va a sacar así. Y se cayó medio estadio. O sea, hay que... Ver. Por eso es que le llaman falsos profetas. Y yo no digo que sean falsos profetas. Como humanos. Esto es lo que nos hace diferente a los animales como tal. Somos del mismo reino animal. Pero la cosa que nos hace diferente a otras personas, a otras cosas, a otros animales, es la de eso de uno mismo, raciocinio propio, libre alberdío. Dios nos dio el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, para cuestionarnos todo, tú sabes, hasta nuestra propia existencia. Y si tú no eres una persona que te cuestiona todas estas cosas, bebo, tú estás viviendo en un sistema de que lo que me dijeron. Y se la ofrenda para la iglesia pobre y ellos lo usan para el lucro no y yo no digo mira no no estoy diciendo que el concepto de la iglesia está mal ni lo que hace la iglesia yo estoy hablando cuando hay ciertos predicadores ciertos pastores que llegan a un punto de fama así que tú los ves haciendo world tour y todo ahí es donde yo me empiezo a cuestionar ¿Qué tanto es el trabajo de Dios versus la pauta propia? No sé si me entienden. Dice, los pastores están hasta en Spotify. Saludos desde Boston. Dice Brujo Lai. Gracias por la donación, bebé. Un charo para ti. Dice, la misma Biblia dice que vendrán falsos profetas. Bueno, vemos, por eso tiene que cuestionarte todo. Yo no estoy aquí para hablarte religión, me yo soy el menos, mira, ahí me están dejando ahora hasta, hasta versos de la Biblia aquí. Tailón, Mateo 7, 15, 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, vos, no sé tanto así de la Biblia, pero si tú lo dices ahí con esa vuelta, pues prácticamente eso te está diciendo eso mismo. Tenemos que cuestionarnos, Corillo, no porque algo parezca bueno, significa que lo es. Y tú como persona tienes que cuestionártelo. Si tú no te lo estás cuestionando, tú te estás viviendo un... en el sistema. Narco Hampton TV se tira su donación y se pregunta, Mundo tai, Tú crees que Tempo es una leyenda gracias a las tiraderas con Litty Polaco y tú crees que Tempo tuviera el mismo nivel de reconocimiento si nunca hubiese tirado con Litty Polaco. Gracias por la donación Narco Ham Jampón TV. Yo pienso que sí. O sea, Tempo no marcó su legado por las tiraderas. Tempo marcó su legado por la proyección nueva que trajo. Cuando Tempo salió, el estándar de los videoclips, que ustedes los pueden buscar ahí en YouTube, videos retros de reggaetón, ustedes se van a fijar que todos los videos tenían la misma estética. Un para de ahí, usualmente el para de ahí, era cerca de una piscina, la piscina jodida de gata, dos loquitos escrambiando en motora. Y el corillo en el caserío haciendo así en la parte de atrás. Esa era la típica estética. No existían combo Nadie tenía como que esa proyección de billete De repente, cuando entra a tempo. Con el video. Un video sencillo. Una limusina negra. Yo creo que eso era en Las Vegas o algo así que grabaron ese video. En una limusina, a ver. Voy a hacer el flowcito de él. Bichote. Después vino con los videos como el de Amen, ahí tajo las trenzas, todo el mundo quería traer trenzas, la primera cadena del corillo, Budapest Family, todo el mundo quería ahora tener un corillo, cadenas con corillo. Sabes, más allá de las tiraeras, fue todo esto, el malianteo, para ese, pa ese tiempo estaba todo el mundo en reggaetón, perreo, perreo de ese perreo calle. Y vino Tempo con este malianteo, que aunque estaba mexicano y otros raperos haciéndolo, Tempo es quien te lo trae al front, front, el gangster rap. Con que no, mira, vamos a hacer gangster rap ahora. Son más allá de las tiraeras, que fueron icónicas con Lito y Polaco. Tempo no marca su legado por las tiraeras, sino por lo que él trae, desde la vestimenta al malianteo, a los corillos. Por eso que Farruko dice en la canción, antes de, de los Diablos estaban los menores y los rompe discotecas. Sí, pero antes de los rompe discotecas estaban los Buda Family por ahí. Dice, Tempo trajo la cultura de los americanos a los latinos. Sí, por eso que te digo que fue un cambio, marcó un cambio en el género que no tiene que ver con tiraera. Ya cuando se habla de tiraera, pues sí. Tiraeras con Master Joe, con Oji Black, con Liddy Polaco, tiraeras clásicas. Para mí, contra mí. Por eso que la gente dice, oh, ah, Tailón, que tú le das punta. Ve, porque cuando tú escuchas contra mí, eso es una tiradera de verdad. Es una tiraera canción de verdad. Contra mí. Hasta adelante me bajé, fallaste, y la pista es black, un charaba black. Y se está ahí por todo su concepto. Anuel en batalla de gallo, ¿cómo sería? No está para las batallas escritas. Eso es lo que me gustaría ver algún artista jugársela este año. Uno de estos artistas, ya que dicen que no son los mejores freestyleando. pues bebo, mira. Ahí está el concepto de bazooka. ¿Por qué no van uno de ustedes y se prueban allá con las escritas si ustedes son duros? ¿Por qué no cogen una batalla escrita? Ya está. mando Améstica se tira a su donación y dice: Existe la discriminación dentro de la iglesia. Mientras más aporte, me, mejor te tratan y viceversa. Exacto, bebo. Eso por eso te digo, es, esas conversaciones así son bien locas, porque es que hay muchas otras cosas envueltas. Dice, qué tiraera decías. Tú dices de la de tempo contra mí. Eso está en el disco de Buddha Family. Ahí es donde él le tira a Master Joey Black. Que yo, cuando escuchaba esa tiraera, yo veía la historia completa en mi mente. Tú sabes, cuando él dice lo de contra mí, entraste adelante, me bajé, fallaste y tacho que sentiste como si te hubiera pasado por encima un tren. Recuerda bien, tuvieron que pararte como entre tres. Tempo te había metido a ti hasta contra la pared. Batalla de estar tirándome. Tanto que hablaron. Ahora el bicho está mamándome. Entraron al show con el coyote encendido. Entró Master Joe fronteando y salió prendido. O sea, Escucha esa tira eres un clásico. Seguro puede contra mí. Y tienen suerte que es música. Si no saben qué cabrones iban a dejar de existir. Ese tema es, para mí, una de mis tiraderas preferidas de tiempo. Yo te lo puedo jurar a ti por mi vida, que si no fuera música les quitaría la tuya. Pero yo tengo que pensar en mis hijas y hacer dinero. Para poder viajar el mundo entero. Sé como diez que me tiran y los diez no hacen uno. Que están pretendiendo vender copia con lo que están haciendo. Uno hacen todo bien unido y mueran juntos. Yo sigo cobrando renta semanal de todos los puntos. ¿Mm? O sea, ese es el tiempo un clásico. Dice Taylor, ponla para que se eduquen. Y entiendan por qué. Tía, de ese tema... 2001 fue que salió ese tema. Diablo. Un viejo ya. Un cojone. De ti he hecho un novellito contento Corillo, por eso te digo, reflexionando el fin del año, de verdad yo estoy contento, yo estoy contento, yo sinceramente hubo un punto en mi vida donde estaba viviendo un estilo de vida bien loco, que hablándote de claro, yo no me visualizaba llegando a la edad que voy a tener ahora, imagínate, por eso sí me siento contento Corillo, en verdad, sí hay días que estamos jodidos, sí hay días que son peores que otros. Pero al final del día estoy mucho mejor de donde estaba y estoy mucho mejor de donde en un punto de mi vida me visualicé estando. So, por esa parte yo estoy bien. Vamos a ver si no nos caemos aquí con esto. Déjame ver. Y nos caemos aquí. Vamos a ver. Bueno. Esta aquí le gusta la tira No, esta no, está, no, está, no, está, no, Yo la quiero la orina, la orina. no, como si no, pasado por el cielo. Pero la avión tuvieron que pararte como entre tres tempos te había metido a ti hasta contra la pared. Tanto que hablaron y ahora el bicho está mamándome. Tomaste el show fronteando y salió prendido. Salió prendido y el melón vendido. falso machismo. Usen hacer música, canciones buenas, con buenos ritmos. Pucho estaba preso y cuando salga Pucho va a romperle la cara a mucho. Por cierto, cuando él dice eso, tirándole a Pucho cuando Pucho estaba preso y cuando salga Pucho va a romperle la cara a mucho. Está hablando de mexicano. A mexicano le decían Pucho, para los chamanjitos nuevos, a mexicanos 77, le decían Pucho, para ese tiempo él estaba preso. So, para ese tiempo Master Joe y Black le tiraban también a mexicano. So, por eso es que él dice que... Tirándole a Pucho cuando Pucho estaba preso y cuando salga Pucho va a romperle la cara a Pucho. Si están hace tiempo, y entonces podrán hacerlo como lo hace el famoso. Ninguno de ustedes, y tienen suerte que es música, si no saben qué cabrones. Ninguno de ustedes tiene suerte que es música. Si no saben qué cabrones. No puedo jurar a ti por mi vida que si no fuera música le quitaría la tuya y hacer el dinero para poder viajar el mundo entero así que hipócritas bajen el ego. No hay que acercando un gol de rapero sé como diez que me tiran y también no hacen uno que están pretendiendo. Con lo que están haciendo, Un hacen todos bien unidos y mueran juntos. De todos los puntos. Para marihuana y de los discos, pago la Cadillac. Dije la Cadillac. Me eh. hago humilde esta mano. Mira con lo que estaban ¿no? <laughs> Vamos Vamos a enseñarle al corillo. Cadillac Escalade 2001. Mira, 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 Con esto era... No estamos hablando de Bugatti. No estamos hablando de Lamborghini. No estamos hablando de... de, de ¿Cómo que? El Panamera. Bebo. Tempo está fronteando en esa canción de que con los de esos pagó la Cádila. Una Cadillac. Es 2001 que era la que tenía las lucecitas exóticas aquí en la parte atrás que llegaban hasta arriba eso es con lo que se estaba fronteando en el género aquí no se estaba fronteando con Mercedes ni nada de esa vuelta es para que ustedes vean digo eso para que ustedes vean como género cómo hemos evolucionado hoy en día Tú te atreves a con una cádila que es una canción y hasta los fanáticos se te ríen en la cara. De quien en el tío mío tiene tres parqueajes allí en casa que ni usa. O sea, es para que ustedes vean. Digo, esto es para que ustedes vean la perspectiva de lo mucho que eran los 2000, imagínate. Es para que ustedes entiendan cómo en los últimos veintipico de años, tanto el género. Como las cosas que nosotros veíamos como grandes han ido evolucionando. Hoy en día se frontea con yate con un jet privado, con el Jeep. Pero para ese tiempo, debo tener una Cadillac que escalé y tú eras bichote. Tú tenías una que en ese tiempo, nene. Tú eras uh, bichote. Los mato a esa bandija. Y tienen suerte que es música. Y entonces otra vez no se escucha. A todos soy infelices. Ajá, ah, what's up si tú sabes que nunca tú y tienes suerte que es música? La pista está cabrona. DJ Black. Mmm. De la era clásica, veo. Dice a los muestra de tus tailón, ¿ah? En esos tiempos también estaba de moda el tanque down. Sí, 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 sí. Para ese tiempo que salió. La Homer, sí, la... Eso eran tragagasolina. gasolina. Tú llegas a tener una de esas guagua. En estos tiempos ahora mismo te va a la juina En gasolina nada más. Tienes que vivir dentro de esa guagua. Una Homer hoy en día, tú tienes que vivir dentro de ella, loco. Tú estás pagando mucha gasolina. ¿Cómo se llama esa tiradera? Esa se llama Contra mí. Eso es parte del disco de Buda Family. Que si no me equivoco, ese disco salió en 2001. O sea, 23 años tiene casi ese tema. DJ Black, el verdadero underground. Si mucha gente le dan crédito. A eco por muchos de los clásicos de hip hop, pero verdaderamente especialmente de tempo. Muchos de los clásicos de DJ de tempo, DJ Black, que estuvo envuelto. Y dice, grabaste un ripaso, oh ya que se eduquen, mebo Si no estuviste ayer en el live y no te disfrutaste esas bajas, y el que no las picó y no las subió me Eso yo lo hago por el combo de la campana Eso no es para pa todo el mundo, ¿verdad, capo? Díselo. Eso es para el combo de la campana, nada más ¿De cuántos años tiene Tempo entonces? 48 ¿Y qué tal por ahí? 46, por ahí Tempo empezó como a los 16 Cuando él salió con Mexicano La primera vez, si no me equivoco Tempo tenía como 16, 17 años Disco de Buda Family 2001, el tema número 12, sí, contra. Yo tenía ese disco por ahí. Yo tengo el de tempo, el de Nu Game. No. Pero nada, convete. Yo voy a dejar este live hasta aquí. Simplemente quería reportarme un rato, hablar con ustedes, recordar lo que fue este año, agradecerle a cada uno de ustedes que se reportó con nosotros durante este año, que se disfrutaron las reacciones. Si eres de los que me descubriste este año y te estás disfrutando el contenido, gracias por unirte a la vuelta. A los que llevan conmigo desde día uno en el canal, gracias por seguir fiel aquí con el combo de la campana. Cada año seguimos creciendo. Este próximo año espero seguir entreteniéndolo y que juntos sigamos disfrutando todos estos momentos dentro de la música. Ya comenzando la semana que viene, volvemos al... Schedule normal de reacciones. Donde vamos a estar grabando jueves de estreno. Los miércoles comenzando ahora este nueve año. Todos los miércoles vamos a grabar una reacción TVT. Pero la vamos a grabar en vivo. Mm. Técnicamente saldría el jueves, pero la vamos a estar grabando en vivo. Los miércoles por la noche. Aquí en el canal de YouTube. So. Si quieres activarte conmigo, pendiente a mi Instagram, que voy a estar poniendo unas publicaciones para que me dejen saber con qué TBT debemos arrancar esta nueva temporada. sobre estén pendiente a mi Instagram de nuevo. Gracias a cada uno de ustedes que tiró sus donaciones, que se reportó con el combo aquí. Mira, también Armando Améstica, que se había tirado su donación, dice, si Discriminación dentro de la iglesia. Gracias a cada uno de ustedes que se tiró sus donaciones. Que apoyó el, el canal durante este año. No tan solo esto, sino el canal del Comité Urbano. De seguro mañana vamos a estar transmitiendo el primer programa por allá. So si quieres unirte. El Comité Urbano Radio. Al resto del combo. Que pasen buenas noches. Buen año nuevo. Si vas a beber, pasa la llave. Si no tienes a quien pasarle la llave. Parquea el carro, coja un Uber, pásala bien, pero llega a tu casa safe, comparte con tu familia, recuerda a esos seres queridos, toda esa vuelta gorillo, se les quiere de gratis, buenas noches, Happy New Year, ya veino.